¡Oli! Vas a abrir. Ojo. ¡Oli! He abierto. Javier. Has abierto. He abierto directo. En este momento estamos en el aire, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes en el chat? ¿Qué tal se encuentran? Como habéis visto, efectivamente sigue sin haber intro, ¿vale? Pero hoy tengo que decir que he tenido una idea de intro provisional. Lo que pasa es que no he llegado ni a tiempo de hacerla, ¿vale? Mira, Javier. Hombre, hostia, pues fuera de coña. ¿Ha salido pantalla? ¿Ha salido pantalla tu suscripción? No lo sé, o sea, ¿tengo puestas las alertas? Tengo el mute, o sea, el directo, para escuchar doble. No, pero me refiero, o sea, que suenan no suenan, pero que haya salido la imagen puede que tampoco. Tampoco, o sea, maravilloso. Espectacular. Pues nada, has ido a sabotearme, ¿eh? He ido a sabotearte por completo. Joder, pero muchas gracias, Javier, por tu suscripción de 19 mesazos. Pocos me parecen. No ha salido, ¿verdad? Igual, a ver, normalmente las tengo desactivadas y tal. Yo lo agradezco igual, las suscripciones, pero aquí, en el boliditos. Como es una sección más de cháchara, entre Javier y yo, también con ustedes con el chat, pues entended que siempre las tengo quitadas, ¿no? Por el hecho de... Tú también las tienes, ¿no? Quitadas, ¿no, Javier? O sea, me refiero... Y yo, aparecen en pantalla, pero no suenan. Ya. Yo, generalmente, las tengo en pantalla. Hoy no sé por qué, pero no me voy a poner a mirarla ahora, ¿vale? No pasa nada. No. Otro día, si eso... Estoy mirando por curiosidad. ¿Será esta la overlay y tal? Bueno, da igual, gente, no os preocupéis. A Javi se lo agradezco igual. Es su obligación, es su canon por entrar aquí, por participar en él. Es un contrato, tenemos un contrato en realidad. Tenemos un contrato. De reciprocidad, ¿no? Que me he dado cuenta que yo voy con bastantes días de retraso respecto a tu suscripción. Porque hoy he mirado y hasta el 10 de febrero no puedo. Sí, sí, vas bastante adelantado. Voy ganando la carrera, sí, sí, sí. Igual algún bolidos en tu canal me coincide a mí. En fin, gente, ¿cómo estáis? Hoy toca hablar de Fórmula 1. Hay muchísimos temas hoy, Javier. Hostia, hoy... Vamos, me ha mencionado dos temas por encima que digo, wow. Hay muchos temas hoy. Mierda me da esto, ¿eh? Hay tanto contenido de Fórmula 1 que no sé si nos dará para un programa o necesitaremos dos, Javier. O tres. O tres. Yo he hecho un primer estudio y yo creo que van tres, ¿eh? Has hecho un primer estudio. No, hombre, sí, vamos a... Tocamos un pelín... O sea, puede que sí, haya temas estoy de... Estoy deseoso. Puede que haya deseoso temas hablar de tenis. Mira, te dicen experto Fons en tenis. Es que yo estoy deseoso a eso tenis. Iba, a eso iba. Es que tenis, claro. Siendo los dos amantes del tenis, no estando de enhorabuena como estamos los seguidores del tenis... Pues... Súbete, no te preocupes. Es un día grande, ¿no? Para todos los amantes del deporte raqueta. El día de ayer fue... No, pero ahora el meme aplica contigo, ¿eh? Ahora tú, experto en tenis, ¿eh? Ahora aplica contigo el meme. O sea, esto es mágico. Estamos de enhorabuena. Todos los aficionados del tenis con la exhibición de Don Rafael Nadal Parera. Y ya está. Ese sería el mensaje, Javier. ¿Qué quieres ampliar más o...? Hombre, yo ampliaría todo el bolido, pero entiendo que... Tira tú, porque si no me... Mola mucho, y mola mucho, en serio, tener un deportista español así de guay, tío. O sea, mola muchísimo. Más allá de lo bueno que es jugando al tenis, tal que es evidente. Mola mucho, tío, ese tipo de deportista ejemplar, de persona educada, persona que cada opinión que dice... generalmente es al menos fundamentada, no suelta gilipolleces, no parece sí. que tendrá la fama, o sea, hay que decir que es como de las personas más famosas de España, pero que parece un tío humilde todo el rato, o sea, es como el ejemplo de deportista guay. Exactamente, es un deportista ejemplar que encima es buenísimo. O sea, es que... tan buena persona que tiene que tener de cadáveres encerrados en casa o algo así, porque no puede ser tan bueno, Javier. O sea, no se puede ser tan no pasa perfecto. Por tu cabeza la posibilidad de que... Claro, es imposible, sí. O sea, tiene que tener una movida oscura detrás, ¿sabes? Pero rollo, yo qué sé. Yo qué sé, tiene colecciones de póster de Hitler en el baño o algo así. O sea, no se puede ser tan guay, Javier. No, no se puede. O sea, póster de Hitler, es algo, lo último ya, ¿no? Tiene que... Siendo él muy de Luis, también te digo. Siendo él muy de Luis. No, pero algo tiene que tener. Pero bueno, que está guay el jodido, la verdad, que mola mucho. Y que fuera coña, aunque a mí me la pela el tenis por completo. No creo que haya visto 6 partidos de tenis enteros en mi vida. O sea, el otro día estoy pensando y yo creo que no he visto 6 partidos de tenis. Digo, que fuiste de los últimos que encendiste la tele ayer, porque yo creo que todo el mundo encendió la tele ayer. Yo al final caí por presión, sí, por presión claro, popular. Claro, por presión, total. Sí, yo sí, quiero sí. ser popular, me quiero enterar tal, y la puse para el último set. Y si lo llego a saber, lo pongo más tarde, porque encima sufrí un poco. Así que. Pues imagínate yo que me tragué las 5 horas. Fue agónico, todo el rato por detrás. Pues qué tarde te tuviste que pegar, Javier. Porque luego por la tarde venía la Fórmula E, la segunda carrera. Buah, chaval, ya ves. Hostia, es que no veas, fue un día durísimo, ¿eh? Saturado de televisión, Javier, imagino, ¿no? Sí, de televisión, pero porque la tarde fue la Switch. Más que... Saturado sí, pero no mucho. No mucho. Joder.
Ay, Dios mío, en fin. El tenis, que muy bien, que me alegro mucho para Rafa Nadal. También es deporte, ¿no? Cuenta, aquí hablamos del deporte motor. Pues bueno, aquí hemos hablado de cosas inmundas, de lo que surja. ¿Cómo no vamos a hablar de cosas inmundas? Inmundas, si no sé, a ver, de lo que surja. Hemos metido aquí de todo, ¿eh? De todo, hemos metido, vamos. Yo creo que... videojuegos, sí. Publicidad, o sea, aquí... publicidad hemos metido para aburrir, Javier. Estamos... No, pero no digo marcas, hemos hablado de publicidad, porque marcas no entra ni una, eso está claro. Va a decir, estamos de enhorabuena los podcasts de pago. No estamos de enhorabuena. No estamos una mierda. Los podcasts de tal no estamos de enhorabuena. Pero bueno, eso respecto a temas sociológicos. Es más, luego si eso dejamos para el final, si quieres hablamos de Eurovisión, esa mierda, ¿vale? Por ya dejar otro tema de lo que surja. En diferido. Que puede ser gracioso. Pero... relativo al deporte motor este que nos mola. Javier, ¿qué te has preparado para hoy? Me gustaría saberlo, la verdad. Tengo un guión que te lo enseño y te cagas encima. Hostia. ¿Tú crees que da para hoy o lo repartimos? Hombre, yo he repartido en plan bolio 60, 61, 62, ¿sabes? Porque... ¿los tienes ya los tres hechos? Sí, claro. O sea, con la cantidad de noticias que hay. Vale. A ver, hay muchas noticias, pero, o sea, fuera coña, hay cantidad de noticias. Puede haber tres o cuatro, lo que pasa es que son noticias, lo que pasa ultra que leves. El interés cero, claro. O sea, son... no, a ver, da. O sea... lo que hemos dicho de Marco, ¿no? Si pones de tu parte, da. Sí, lo de Marco, tal. De hecho, estoy... Lo de Marco, la risa. Estoy mirando. No soy capaz de abrirlo. Vale. ¿El qué? ¿El guión? ¿Tienes guión? No. Estaba viendo noticias. O sea, es que ya un clásico de los bólidos, ¿eh? Fons entrando en internet a buscar noticias. Literalmente. O sea, ahora mismo estoy realizando el programa, presentándolo y a la vez buscando noticias. Estoy sobreexplotado. Estás presentando. Yo te he hecho un cable. Vale, échame un cable. Me puedo poner a hablar del tercer set, de cómo Rafa levanta un 0-40 al 3-2. No te preocupes, que me puedo pegar aquí una hora y media. Muchas gracias, Pepote, y muchas gracias, Sony Matrix, por las suscripciones ambos. A ver, ahora en serio. Hay un par de chorradas. Lo dejemos en Marco, lo más divertido. Es que no me lo he leído, solamente he leído titular. Y eso está gravísimo, Javier. No está bien eso. No, es que eso está gravísimo. Hay que darle ejemplo a la audiencia, por favor. Hay que darle ejemplo. Entonces, como no lo he leído, no lo sé. Pero bueno, básicamente sí. Chorradas. Hamilton ha reaparecido públicamente tras un mes de ausencia. Bueno, pero no en su propia red, ¿no? ¿Tengo entendido? Creo que sí. ¿Ah, sí? Bueno, no tengo ni puta idea. ¿Cuándo fue eso? En su Instagram. ¿Pero sabes para qué lo ha hecho? ¿Sabes para qué lo ha hecho? Espera un momento, voy a mirar. ¿Para qué? Para decir que Pierre Gasly merece subir a Red Bull. Nada, coña, ¿eh? ¿Te imaginas? Para buscarlo. Que no, ¿ha parecido o no? Que sí, pero para felicitar la entrada del año chino. Ya está, que será alguna movida de marketing. ¿Qué dice? ¿Instagram, has dicho? Eso pone por aquí, yo qué sé. Pues yo no veo nada en Instagram. O ha puesto una story, la ha puesto más de un día. Ahora sí, pues entonces ya no está, ya se ha borrado. Pues sí. No, cuando se ha podido ver por primera vez al piloto británico en un canal de comunicación, Luis, de la mano de Mercedes y su compañero George Russell. Claro. Ha aparecido en un nuevo vídeo felicitando a China en su entrada de año. Sí, vale. pero no, no en sus redes sociales, ¿no? Ah, pues sí que en sus redes sociales, no sé. Bueno, a lo mejor puso una story, pero es que eso ya no está, eso ya está borrado. Claro, ya, pasa un día. Que está vivo, Hamilton, con detalle. Hombre, ya sabemos que está. Bueno, ya sabemos, quiero decir, ahora mismo si no está en redes sociales no se sabe. Ya, también es verdad. A ver, sí, sí. Tienes que estar pendiente. Que no sé, a ver si dice lo de que sigue bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Pero tengo curiosidad, ¿no? Que diga algo, oye, pues que me quedo, que no me piro, ¿no? Sí, o sea, que no se va a ir, evidentemente. Ya, no se va a ir, obviamente. Pero yo que sé, por dejar de rascar clics, ¿vale? Porque ahora mismo hay de medios rascando clics a base de que no hable. Que da hasta un poco de vergüenza, ¿eh? O sea... como no aparece, se toman la licencia de inventarse cualquier cosa. Claro. Hablando de invents, ayer comenté en directo uno de típico rumor cíclico de Fernando Alonso a Ferrari. Bueno, pero yo pensaba que eso estaba caducado, tío. Flipante, tío. Era el pavo diciendo: en Alpine ha habido una serie de discusiones, se vive tensión, y eso ha hecho que Ferrari se interese en Fernando Alonso. Por la punta a la polla del redactor, ¿sabes? Claro, literalmente. Dice, y esto acrecenta los rumores de Fernando Alonso a Ferrari. Claro. Ha habido hostias en Alpine y ha dicho Ferrari, coño, pues entro a por Fernando Alonso. Y además ponía algo directamente, y haría mucha ilusión
sería muy ilusionante tener a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en Ferrari. Hay un Charles Leclerc por ahí que no es que sea el piloto predilecto de Ferrari, ni el favorito de la estructura, ni el tal, que de repente desaparecería, ¿no? Bueno, no sé. Yo pensaba que eso se había quedado como meme ya, lo de Fernando Ferrari. Creo que hay gente que piensa que va en serio. No sé, era muy gracioso, tío. Era cero unidades de prueba y además era en La Razón, que es un periódico relativamente importante de España. O sea, que no era el blog de Luis.blogspot, ¿sabes? Que no, que era, se supone, algo medio serio. Es que a día de hoy se ven burradas, tío, hasta los medios tradicionales, a la realidad. Sí, es un disparate esto. Pero bueno, noticias de mierda. Y eso, que Hamilton, pues... Es que la de gente que vive, Javier, tú y yo, porque no tenemos... Tú y yo somos... No estamos vivos, Javier. No, estamos muertos, ¿no? Me refiero, no tenemos esa sangre de sacar mierda. Podríamos haber titulado a este directo: ¿y si Hamilton no sigue? ¿Saben ustedes que igual ocupa ese lugar Pedro de la Rosa, que tiene relación con Mercedes todavía? Pedro de la Rosa, tío. No estamos increíble, ¿eh? No estamos vivos, Javier, para... No, pero no estamos vivos, no. Es que yo paso de eso, la verdad. ¿No te gusta y tú mentir? También. ¿No te gusta mentir? No, ni tampoco. Yo todavía no he llegado a la cantidad de dinero por la cual salga rentable mentir. No te voy a mentir. Ya. No, pero fuera coña, ¿a qué precio, no? ¿Quieres crecer? O sea, yo eso ya. Es que no. No, quiero decir, ¿y qué vas a crecer, sabes? O sea, ¿qué clase de personas, o sea, te van a seguir? Es ridículo. A base de soltar ese tipo de mierdas, ¿no? O sea, vamos a ir a algún que otro click para que te digan, coño, este es tontísimo, ¿no? Es que... Pero, el click tiene esa consecuencia. Es que cosa más tonta de persona, ¿no? Que te digan, hostia, pero qué chico más tonto. Ya está. Y vas en un vídeo encima, que en un artículo, o sea, todavía lo lees y dices, que tío, es tonto, pero no le pones cara, pero ya. Si pones un vídeo y dices, coño, este tío es que es tonto. Este concreto, exacto, este concreto cada vez que lo vea digo, madre mía, qué cosa más tonta de persona, ¿no? Este concreto, esta cara te quedas tú con ella, sí. Hombre, podría volver a lo de los vídeos de fondo de Transmanía y escudarme Oye, infravaloradísimo eso, ¿eh? Buah, ya ves, qué técnica. Te digo, Qué técnica de locución. O sea, no se ha comunicado información de una manera más revolucionaria en los últimos 20 años en España. No. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que... Ese y el vídeo, y el de los caballos, el de Aray, el de doblando Aray con la cafetera, eso se me ha quedado en la cabeza hasta los restos, ¿eh? O sea, ese es muy bueno. Sigue estando por ahí, ¿no? Sigue estando. ¿En qué canal? Porque ya me pierdo. Creo que están los dos. Creo que están los dos, los descargué y los resubí al otro también. Redistribuyendo visitas, maravilloso el marketing tuyo. Está así. Además, le puse como delante un re de resubido, me parece, en Fórmula Fons. Joder. O sea, en Fórmula Fons hay una serie de vídeos que son todo re y el título del vídeo. Que lo hice porque en su momento me daba cosa publicar el canal con cero vídeos. Ya. Entonces dije, como los vídeos resubidos de antes tal. Ah, pero ya una vez que está ya todo subido. Sí, ya los podría borrar. La verdad que... Digo, hombre, ¿estás distribuiendo visitas en dos? ¿Cómo? No, es más, los podría borrar de ambos canales, ¿sabes? Lo haríamos ganando. O según el dato que me has dado, bórralo del primero solo. O sea, de Fórmula 4. Deja solo el otro porque se ve que tiras para adelante el otro, ¿eh? Ya, hostia, verdad, se lo comentaba antes a Javier. He ganado más suscriptores este mes en el canal principal que en... No que en este mes de Fórmula 4, sino que en muchos meses de Fórmula 4. mi nivel de crecimiento y popularidad en la red social del triangulito rojo es mayor en un canal de 6.000 suscriptores en el que subo clips de Twitch reeditaditos y tal, hablando de cualquier cosa, que en mi canal de Fórmula 1. Y que ha estado parado un año, creo, más, ¿no? ¿Ha estado parado? Ha estado parado un año. O sea, YouTube no te la ha castigado en absoluto, ¿eh? Sí, lo ha castigado. No, pero digo, ahora has vuelto a resubir. Ya, ahora sí. Y no te ha castigado en el sentido de... No te oculto, ¿sabes? Hombre, yo me acuerdo que cuando lo tenía medio activo, cualquier vídeo que subiera sí llegaba fácil a las 1000 visititas y ahora tarda... Pero es que ese era tu canal. No, me refiero a hace un par de años, cuando todavía subía de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes, alguna cosita tal. Sí, recuerdo que tenía un poquito más de punch, pero... Pero tal y como funciona YouTube a día de hoy... No, estoy contento. O sea, hay que decir... estoy contento. Como además no veo un euro, o sea, es maravilloso. Es literalmente trabajar por amor al arte. Porque todo mal, ¿eh? Todo mal. O sea, no hay nada bueno en esta conversación. Nada, todo un drama absoluto, joder. Crece más el otro, pero es que no se cobra, ¿eh?
Es todo maravilloso, ¿eh? En, terrible. En este lore, en esta gira de Fórmula 4. Encima estamos en enero, que para cobrar en YouTube, pues bueno, pues por buena suerte. Es durísimo lo de enero, ¿eh? Qué hostia, ¿eh? No, no, o sea, la mitad. Mismo número de visitas, la mitad. Yo. De dinero. Yo, échale Javier, yo menos número de visitas. Por ahora. Y claro. Y bueno, pero eso es variable, eso tampoco va a ser. Y la hostia. Sí, no, pero una cosa de no. Yo es que en mi caso me ha hecho gracia porque realmente he hecho el mismo. 1 millón de reproducciones en diciembre y 1 millón de reproducciones en enero y es la mitad de dinero en enero. La mitad literal. Espectacular. La mitad literal. Espectacular. En enero no hay marcas ni en YouTube ni nada. Es la cuesta de enero, que también afecta a la publicidad. Al final es eso. Sí, totalmente. Y vamos, yo de hecho lo noto hasta aquí en Twitch también. A nivel de suscripciones y tal también ha bajado un poquito. Es un drama. Ah, bueno, sí, pero suscripciones no deberían notarse tan. Bueno, vale, sí, que también. Sí. No, el número de gente, pero coño, que entiendo que la gente está un poco más apura en enero, que siempre pasa. Claro, por eso. Sí, no los Prime al final no, pero los que dan la suscripción de pago, sí, claro. Eso, y que no hemos hecho nosotros, Javier, un Squid Games de Minecraft. Okay, ya ves. Tenemos que increíble eso, ¿tú lo viste? Sí, lo vi. Mira, me enganché. O sea, últimamente estoy cayendo mucho este año en cualquier cosa. En la que haya 3 tweets seguidos en timeline, en mi timeline, cualquier caigo. No, yo vi el final, debo decir. En las últimas 3 horas. Yo también me la vi con el Chocas. Sí, yo también me la vi con el Chocas. Y me hizo mucha gracia, la verdad. El final fue increíble, o sea. El final fue apoteósico. ¿Sabes qué va a tener final también, Javier? ¿El qué? Esta cantidad de bólidos infumables, sin contenido, ¿no? Espero que tenga final. No, la carrera de Daniel Ricciardo. Hostia, no me esperaba este giro inesperado. Hostia, giro dramático ahora mismo, ¿eh? Un giro. Joder, ya ves. A ver, cuéntame sobre Daniel. Al drama absoluto, un giro al. No sé por dónde lo vas a tirar con Daniel. No, que básicamente. Es que no me acuerdo ni dónde lo ha comentado, pero como esto sí lo he leído más o menos entero, lo suelto y ya está. ¿Una cosa que leo? No, sí. Ricciardo ha dicho que le gustaría retirarse en McLaren. Que está muy a gusto en McLaren y que pues le gustaría retirarse. Claro, ¿qué pasa? Que viendo su rendimiento el año pasado y viendo que solo le queda un año de contrato a McLaren, coño, a ver si se va a tener que retirar ya. O sea, a ver si. Esto es lo más peor, estará diciendo, ¿no? Claro, la cosa es un poco como, vale, si realmente te quieres retirar en McLaren y no espabilas este año, a ver si va a ser que acaba ya, macho. Entonces, claro, yo decía, a lo mejor McLaren no está tan a tope con que él se retire. A gusto McLaren, como él sí está con McLaren, ¿no? Es que claro. Es que lo que tiene que estar cobrando Ricciardo, porque el pelotazo que pegó Ricciardo cuando se piró a Renault era una cosa de no creértelo. O sea, de repente empezó a cobrar pasta, pero como si fuera. Ya, es verdad. Porque, como si hubiera ganado 3 campeonatos. Es que venía de Red Bull con una reputación muy alta. Sí, tío. Pero que fue más del orgullo de Abitbol Bull de sacarlo de allí y creer que se había notado un tanto antes de Red Bull. Pero yo ya iba por otro lado. Yo estoy encaminando la conversación al siguiente tema, que es qué pasa con Ricciardo el año que viene, porque es un año importante para él. Porque cuando ficha por Renault viene de ser un piloto que le planta cara a Verstappen y ahora está en McLaren a un año de contrato que le acaba de pasar por encima a Norris. Y a ver qué pasa este año, porque la carrera de Ricciardo, cuidado, ¿eh? Es que Ricciardo, yo creo que desde que, o sea, quitando Verstappen, evidentemente, no sé si habrá perdido contra algún compañero de equipo más en temporada. Yo creo que no. Que no sea Andones, porque a Vettel lo ganó en 2014. En 2013 no me acuerdo con Bernier, supongo que quedaría por delante, pero la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo tampoco. 15, 16 con Kvyat sí que quedó por delante. Bueno, el 15. El 16 ya mezclado con Verstappen. Supongo que quedaría Ricciardo por delante porque Verstappen tardó medio año en subir. Supongo. A lo mejor no. Y luego el 18 estaría igualado. Pero es una. Perdió contra Kvyat un año. Perdió contra Kvyat. Kvyat le dio problemas, yo me acuerdo. Pero no, sí, o sea, me acuerdo que Kvyat no era tan malo, desde luego. Claro, pero es que eso te iba a decir, que eso de que Kvyat estuvo en su nivel no era a raíz de que Ricciardo estuviese mal, sino de que Kvyat daba un muy buen nivel en Red Bull. Sí, Kvyat era. O sea, consiguió muy pocos podios, curiosamente, pero daba un muy buen nivel. Pero daba buen nivel. Es que no, consiguió pocos podios porque el 2015, si bien recuerdas, fue justo el año en que Toro Rosso se puso al nivel de Red Bull, ¿de acuerdo? No, y que además fue como el peor año de Red Bull probablemente en la época. Claro, la bueno, realidad. Sí, eso se casa con lo que te estoy diciendo de que Toro Rosso estuvo. Coño, es que me acuerdo, creo que era Malasia, no me acuerdo, hablo por hablar. Pero tío, te ver a los dos Toro Rosso delante de los dos Red Bull en Malasia. Y yo decía, ¿what? Sí, 2015 fue un drama para Red Bull, sí, vaya. Sí, sí. De hecho, el peor año. Porque 2014 también fue malo, pero el 2015 fue. Sí, el 2015 fue peor. Porque Ferrari tiró para arriba y.
Y se quedaron ahí. Williams todavía claro. se mantenía con el motor, tal. Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Fue un poco dramático. Por 3 puntos, mira, pues estuvo igualado. Pero que sí que es raro. O sea, que nadie esperaba el rendimiento de Ricciardo este año. Y a ver, que yo entiendo que cuando un piloto está en un equipo, obviamente siempre va a decir que lo que quiere es tirarse con ese equipo. No me parece la gran noticia, pero. No, pero yo no creo que tengas que decirlo, ¿eh? No hay ninguna razón para. O sea, decir eso es. Lo suyo es decirlo. Si te no, pregunto. Pero no tienes por qué decir nada. O sea, no vas a decir, no, yo no me quiero retirar aquí. No, no eso, pero simplemente no decir nada, porque. Es que. Va a hacerte un volata si quieres, pero bueno. No, pero Alonso lo hizo en su momento con Ferrari, por ejemplo. Pero Ferrari diferente. Yo creo que Ferrari debe ser el único equipo con licencia para decir eso, tío. No sé. Porque Ferrari, también te digo, viendo a Ricciardo, ¿dónde se va a ver mejor que McLaren? ¿Sabes? O sea, quiero decir, viendo el rendimiento de Ricciardo este año pasado, o sea, ¿dónde le van a querer mejor? En Mercedes no creo que les interese mucho, ¿sabes? Es una putada, porque tú tenías un cartel de pilotazo que probablemente tuviese aceptado cualquier equipo sí. que necesitase. Y a día de hoy no das ninguna confianza, porque dices, coño. Es una putada. ¿Eh? Además, recordemos que McLaren ya quería a Ricciardo en 2019. O sea, que era como sí, un objetivo sí. que llevaba mucho tiempo detrás de Ricciardo. Al final, en su momento, tuvieron que fichar a Sainz. Sí. Y luego ves y dices, joder, al final, a día de hoy, es mucho más fichable antes Sainz que Ricciardo. Aunque solo sea, ya si por talento pueden ser parecidos, uno un poco mejor tal, aunque solo sea por sí, lo que cobran. Cada uno es que solo sea claro, por lo que cobran. Sainz tiene que cobrar la mitad, forma, creo. O sea que es una locura. Es una locura. Por eso y por estado de forma al final, que es lo sí. que hay, ¿no? A día de hoy dices, coño. Carlos, que equipo al que va, parece que equipo al que se adapta muy bien, tal, no sé qué. Y Ricciardo. Es duro, ¿eh? Porque para mí es un súper piloto Ricciardo, pero es que. Yo este año. Todavía no lo he pensado, ¿eh? Porque tengo ganas tal. Pero este año creo que puede ganar a Norris. La verdad, o sea, confío en que gana a Norris. A pesar de todo. Yo confiaba en que iba a ganar a Norris. Sí, pero este año también, otra vez. No sé por qué. No sé, ya me bueno, prisa. Bueno, a ver. No, pero sí, porque este año pienso. Creo mucho en. En que el cambio de coches. El cambio de fundamento básico de coche. Va a favorecer a los pilotos veteranos. A los que han probado otro tipo de monoplazas durante su carrera deportiva. Pero eso cuánto va a durar, porque al final yo creo que se van a adaptar todos, tío. No sé. Sí, no, todos se van a adaptar, evidentemente. Pero Norris es un piloto que se ha criado con la generación actual de Fórmula 1. O sea, quiero decir, desde que debutó Norris hasta ahora, no se ha corrido con otro coche diferente. O sea, quiero decir, del 2019 al 2020, son coches muy parecidos entre sí. Haber competido tal, con coches algo diferentes, que no digo que sean parecidos los de 2011 con los que del 2021, del 2022. Pero que al menos la experiencia creo que aquí sí puede ser importante. Creo, es no, como yo, una. O sea, puede ser que no, pero creo que. Yo estoy de acuerdo contigo en que va a afectar, pero yo no creo que vaya a ser determinante. Ya, no sé. Mi opinión, vamos, no sé. No, ya veremos, ya veremos. Determinante en el resultado final de una temporada. Sí, bueno, es que, son 23, es que son 23 carreras. Es que son muchísimas carreras, sí. Son muchísimas carreras. 23 carreras, Javier. Son muchísimas. O sea, bueno, 23 carreras son. Claro, claro, es que échale que van a ser 23 bólidos de poscarrera. Sí. Y otros no. tantos de previa. No, porque habrá los que sean post y previa. Pero sí, pero no van a ser siempre post y previa, porque habrá ya. a veces 2 semanas. Sí, pero por lo menos 10 o 11 van a caer de que sean solo post claro, claro. o solo previa, claro. No sé cómo debe ser la proporción de grandes premios que va. O sea, ¿qué porcentaje que más seguidos. O menos no sé, tendrá? No sé. Exacto. No sé. No sé, muchos, pero... ¿no? A saber. La mitad. A lo mejor la mitad, ¿eh? Seguidos. 10, 11, no, sí, no, sí. 10, 11 fines ¿sí? de semana seguidos. Sí, hombre, seguro. Mínimo. Va a estar divertido el año, ¿eh? De bólidos. Va a ser increíble. ¿Qué año, eh? Verás bueno. cuando llegue un bólidos ahí que se esté jugando la temporada y estemos tú y yo hablando de que ya te has pasado el más F. Y de que me lo recomiendas fuertemente, ¿no? Sí, sí. Va a ser la polla. Me he pasado la Playtale Innocence ahora. ¿Habéis jugado todo ese, el de las ratas? Qué va, tío. Buah, qué asco. Tiene todo lo que menos me gusta en un juego. Qué asco, dice. Que son ratas, bichos, mecánicas de sigilo y franceses. Y me ha gustado el juego. ¿Te ha gustado entonces? Me ha gustado, a pesar de todo. Ah, vale. O sea, tiene todo lo que odio, pero me ha gustado. Bueno, espectacular. Entonces hay que replantearse un par de cosas entonces, ¿no? Igual sí. Igual ahora soy. Igual tanto lo que odio, sí, sí. Igual ahora empiezo a creer en Le Plan de Pierre Gasly, ¿sabes? Y esto es un desastre. Ojo, ¿Te imaginas? Qué asco. Hostia. Eso sí que da asco. ¿Sabes que esta semana Pierre Gasly no ha dicho que debería haber subido a Red Bull? Me parece noticioso. Ya, tío, o sea, totalmente, ¿eh? Esta semana no lo ha comentado. No, yo sí.
hubiera hecho mejor que no sé quién. Es que está todos los días, ¿eh? No, esta semana ha hecho algo bien. Has visto el tuit que puso ayer, ¿no? ¿Qué ha dicho? Rafa, un genio. ¡Hostia! Bueno, ahora va a ser tu garlista. No, no, no. Se le perdona parte de su pecado, pero sigue siendo enemigo nacional. Su pecado es ser francés, ¿no? Exacto. Bueno, ¿acaso, no sé, acaso lo dudas? Se le perdona su pecado, haber nacido. Bueno, ver, bueno, más allá de los Pirineos. Perdona, y ser un puto pesado, ¿eh? Es muy pesado. Porque qué pesado, qué. Y yo lo he dicho siempre, no tengo nada en su. O sea, ya sin coña, fuera memes y tal. O sea, no me parece mal tipo, pero es que es muy pesado, tío. Es muy pesado. Muy pesado, tío, muy pesado. Con lo del Red Bull. Necesita que Franz Tost le coja la pechera y le diga, te vas a estar aquí para siempre, ¿sabes? Exacto, exacto, exacto. Hasta el fin de tus días aquí conmigo. Joder, tío. Diga, hasta el fin de... Y mis días tardan mucho en llegar porque soy viejísimo. Que le diga, que le diga a Franz Tost. Le diga... Que tengo más años que un bosque. Claro, claro, que... Eso tiene que decir, sí. Claro. O sea, vas a estar aquí hasta el final. No de tus días, de mis días. O sea, que eso puede ser. Eso puede ser muy largo, ¿eh? Yo... 2160, ¿sabes? 2160. Joder. Eso como Alaska, ¿no? Que pusiste un tuit, digo, hostia, te estás aficionando a poner tuits insultando la edad de la gente. Pero que no eres un insulto. O sea, pero no, yo sé que no es un insulto, yo sé que ya. Te haces con risa. ¿Sabes que, ¿sabes que me insultó el 15M? Y lo he visto en Twitter, sí. De repente encuentro, @15M, pone la biografía, cuenta oficial del movimiento 15M. Que justamente porque... al tuit de Alaska, ¿no? Sí. Que por quien no lo sepa, es un movimiento social que hubo en España, político, tal, 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 Podemos, no sé qué movida, ¿vale? Para el que no sea de España, por tal, tal. O sea, un movimiento político, ¿vale? Me puso en Twitter que soy un niñato. Siendo tú muy de Luis, ¿eh? Es que tienes poca vergüenza. Siendo yo muy de Luis. Joder, y yo que solamente puse que me parece meritorio que Alaska, con 170 años, conserve la forma humana, ¿sabes? Ya está, no puse más. No puse más. Claro, si no sigues a Fons, lees eso y dices, claro, ¿what? Bravo, claro. No puedes tomártelo en serio. Es que un tuit así no te lo puedes tomar en serio. Claro, que por si alguien lo duda, evidentemente estoy exagerando y haciendo comedia porque nadie puede tener 170 años menos Franz Tost, ¿vale? O sea que. Y menos aún yo conservar tu forma buena menos Franz Tost. Claro. Claro. Qué bueno. Entonces, de repente yo me quedé, claro, normalmente sé cómo reaccionar ante los insultos de la gente, ¿no? Porque somos creadores de contenido, Javier, y tenemos que pasar por esto. Movimiento. Pero claro, yo me quedé bloqueado. Es que además solamente pude decir, ¿me ha insultado el 15M? Sí, lo vi tus dos tweets. El origen y el claro. Segundo, sí. Claro. O sea, que bueno, no sé. Así que nada, desde aquí un abrazo y un saludo a los seguidores de Alaska, ¿no? Que imagino que tampoco tienen que ser jóvenes, precisamente. ¿También tiene más años que un bosque o cómo funciona? Alaska tiene que tener muchísimos años, ¿eh? Sí, no sé cuántos tiene. Tiene que tener muchos años. Pues todos. Igual todos, ¿sabes? Como porque se ha hecho con todos los años. Nos ha robado a nosotros todos, ¿no? Ha coleccionado todos los años posibles. Va contando y no para. Bueno. Madre. En fin. Me he insultado un día. Sí, efectivamente. Dramático. Pero eso, que decían por ahí por el chat que qué futuro le vemos a Pierre Gasly. Ahora, en serio, yo creo que 2023 puede ser un buen año para Gasly. Creo que 2023 puede ser un buen año para Gasly. En el sentido de, dudo mucho... Pero... Que Toro Rosso le pueda... O sea, que Alfa Tauri lo siga manteniendo. Me refiero. Van a querer subir a alguien de Fórmula 2, tipo Yuri Vips o tal. Y ahí... puede que quede algún hueco en Alpine, que se pire Fernando. Puede que queden huequitos por ahí libres. Y a más de un equipo le va a interesar Pierre Gasly. O sea, a lo mejor no Alpine, pero igual Williams. O equipos así. Ya, pero bueno, me estás preguntando acerca del futuro... ¿Cómo lo ves de blanco-negro de cara a pelear por cosas importantes, ¿no? Claro, pero es que para pelear por cosas importantes lo primero es salir de Alfa Tauri. Claro. Que incluso saliendo de Alfa Tauri, no, es que no sé qué equipo grande quiere ahora ganar. No, da igual, aunque no sea un equipo grande, salir de Alfa Tauri ya es un éxito. Bueno, ya, por supuesto, sí. Claro, o sea, sí, yo, pero bueno, al final, yo voy por eso. Estar en Williams... No sé. pues es mejor que estar en Alfa Tauri. No, o sea, quiero decir... No, es mejor estar en Williams que en Alfa Tauri. O sea, no, me refiero... No, yo creo que Alfa Tauri es mejor escaparate que Williams. Da igual, en Alfa Tauri nunca vas a ganar. No, nunca. y en Williams a corto plazo tampoco. Bueno. A corto plazo, Pierre Gasly no tiene. Pierre Gasly no va a estar como Franz Tost hasta que tenga más años que un bosque. No, pero Williams es un equipo independiente, es un equipo con un proyecto individual. Sin duda. Tiene motores Mercedes, que ojito, ¿vale? O sea, no es una broma. ¿Tú apostarías dinero a que Williams va a ganar algo en los próximos 7 años? No. Pero a quien no apostaría seguro es a Alfa Tauri. No, pero ya no se trata de apostar. Yo te estoy diciendo de hacer un escaparate, de mostrar tu talento. Creo que Alfa Tauri te da mejores herramientas y bueno, es que no hay más que verlo. Pero el talento ya lo ha demostrado.
O sea, que decir, bueno, ¿qué, pues no, qué... seguir demostrándolo. ¿Qué más puede hacer Gasly? ¿Otra temporada como esta? Vale, perfecto. Pero si no sale nunca de ahí, da igual. A ver, pero es que para salir de ahí le tienen que intentar fichar un equipo externo, como tú dices, como Williams, que tenga un hueco, ¿no? Sí. Pues yo creo que mientras ese hueco aparece, es mejor estar en AlphaTauri. Si tú fueras Pierre Gasly y te llega una oferta para correr ya en 2022 en Williams, ¿no aceptabas? Siendo yo Pierre Gasly. Siendo tú Pierre Gasly. Aparte de poner en Twitter que has hecho mejor temporada que Checo Pérez y te tenían que subir a Red Bull. Exacto. Aparte de eso, entiendo que él debe estar deseando por la carga de cosas que ha pasado en esa familia. A lo mejor sí que, ya no metiendo solo lo deportivo, sino lo emocional, a lo mejor sí que está deseando salir de la familia Red Bull. Pero yo hablaba a nivel deportivo. Pero si metemos todo en la bolsa, pues probablemente puede salir. Sí puede salir de Red Bull. A lo mejor sí lo aceptaría. Tú te irías. A ver, pero... O sea, es que mira lo que hizo... O sea, por ejemplo, Carlos Sainz en 2017... Se piró una Renault que corría lo mismo que Toro Rosso en aquel momento. O sea, no había gran diferencia entre el rendimiento de Toro Rosso y Renault. De hecho, pirándose de Toro Rosso, se cerró las puertas de Red Bull. Pero quería salir ya. Porque llevaba 2 años y medio. Sí, pero... Y su manera de crecer como piloto así fue yéndose a Renault. Y luego tenía bastante suerte fichando por McLaren, que es otra historia, pero... Hostia, Javi, ¿habla? A ver, ¿hablo? Ah, vale, que me ha empezado a sonar como que fallaba la batería en los cascos, perdona. No sé qué es lo último que te he dicho. Ah, sí, que Carlos Sainz se pira en 2017, se pira a Renault, a un coche que corre lo mismo, un poquito más, pero que no mucho más, que el Toro Rosso de aquel momento, se cierra las puertas de Red Bull, pero a partir de ahí inicia una carrera en solitario, como artista individual que se va de un grupo, y a partir de ahí va creciendo hasta llegar a la puta Ferrari. O sea... Claro que Pierre Gasly podría no ganar nunca. Que todo esto de Williams no lo estamos inventando, pero por poner el ejemplo. Que claro que Pierre Gasly fichando por Williams no ganaría con Williams. Pero a lo mejor corriendo en Williams y destacando en Williams, donde no le van a poner frenos y donde realmente va a poder ser el líder de un equipo que no sea una filial, demostrar en Williams igual le vale más que demostrar en AlphaTauri. A eso voy. Ya, tú dices que lo que hace fuera de AlphaTauri vale más que lo que hace en AlphaTauri a ojos de un equipo grande, ¿no? Eso es. Bueno, eso sería otra forma de leerlo. Yo creo, en cualquier caso, que la comparación con Carlos no es la misma, porque Carlos aún no había tenido ninguna oportunidad de... Bueno, sí, evidentemente, la película no es igual, claro. Entonces, creo que él estaba deseando salir porque quería, por primera vez, enseñar lo que hace fuera de un coche que no es un Toro Rosso, que es un coche al final, filial, como dicen. Yo no sé... ¿Hasta qué punto a Gasly le renta salir de AlphaTauri ahora mismo? Porque es un coche que te permite lucirte, tío. Esa es la realidad. Que yo entiendo, te permite... que, ser líder de Williams, aún siendo un peor coche, lo entiendo perfectamente. Pero no sé lo que haría, la verdad. Hasta, porque Williams, yo qué sé, si me dices Alpine, vale. Pero es que Alpine de cabeza, claro. Comparado. Claro, Alpine de cabeza. Pero claro, Williams, no sé. No sé. A ver, va en proyección, va en cuesta ascendente, William. Ya, pero Pierre Gasly no va a estar 47 años más en Fórmula 1, o sea, no. Hombre, Pierre Gasly tiene nuestra edad, ¿eh? Ya lo sé. Bueno, la pero mía, que, no sé si a tuya. Pero ¿qué le queda? O sea, a nivel de proyecto a largo plazo, le queda un proyecto a largo plazo. Sí, pero se la va a jugar a Williams. Bueno, un proyecto 2, Javier, Carlos. A largo plazo, no, a largo plazo te hablo de estar 6 años en un equipo, ¿eh? Pero 6 años en un equipo no está nadie. En Fórmula 1. Fernando Alonso en Ferrari ha estado 5, ¿no? Fernando Alonso estuvo 5, sí, y ya está. Y es casi un récord. Bueno, quitando bueno, Hamilton ya de 2013, Mercedes, vale. Pero Hamilton quitando eso. Me estás diciendo piloto, que sigue. No, ya está. Vete cuánto estuvo en Ferrari. También, por ahí 5, ¿no? 5, 6, en Ferrari estuvo del 15 al 20, 5 años. 6. ¿No? No, pero que espero que ya. Pero seis. Que 6 años ya es mucho. 6 años ya es mucho. Te puedo seguir diciendo, a lo mejor. Pierre Gasly en AlphaTauri. Pierre Gasly en AlphaTauri. 100. A este paso. Pierre Gasly en AlphaTauri. 100, basta. 100. Vale, como que. 100. Sí. Roffer 6 en Mercedes, Ricciardo 5 en Red Bull. Sí, pero que no. No te digo que sea lo normal, pero que estar en un proyecto a largo plazo es eso. No es estar 3 añitos en un equipo, me voy a otro. Eso no es un proyecto a largo pero plazo. Pero es que pirarte un año a Williams ya puede estar bien. Y a partir de ahí que te vayan. Que vayas subiendo, no lo sé. Baton McLaren estuvo muchísimo tiempo, ¿verdad? Del 10 al 16. Igual, 6 años. Sí. Ya ves, ¿eh? Del 10 al 16. Sí. Hamilton 70 en Mercedes. Hamilton. Pues no le queda Hamilton en Mercedes todavía. Madre. Hasta que salga un artículo de La Razón inventándose que se va Fernando Alonso ahí. ¿Hamilton cuánto lleva en Mercedes ahora? Desde el 13.
Ya, pero, o sea, hostia, qué burrada, ¿eh? Va a hacer 10 años el año que viene. Y yo creo que lo va a hacer. O sea, yo creo que renovará. Sí. Gane o no. Qué puta burrada, tío. Claro, se va a ir, ¿no? Ganando esa cantidad de campeonatos, tío. Ese tío va a estar hasta que no pueda ganar más. O sea, tengo muchas ganas. Lo mejor son los gaslistas, eso no existe. Son con estadísticas tipo el piloto que más puntos ha hecho en Alfa Tauri. Coño, a ver, mentira no es. Claro, mentira no es. ¿Nos has jodido? También te digo, no creo que sea el piloto con más carreras en Alfa Tauri, en Toro Rosso. Yo creo que Carlos Sainz a día de hoy todavía tiene más que él, Piensa que Alfa Tauri tiene 2 años solo, Bueno, sí, Alfa Tauri y Toro Rosso. Sumo Alfa Tauri. Bueno, no, tiene más Gasly. Tiene que ser Gasly el que más carreras lleve en Toro Rosso. Sí, porque también las temporadas están siendo más largas ahora. Entonces, sí. Sí, porque Carlos fueron el 15, el 16 completo y medio 17, 2 años y medio. Sí, no, tiene más Gasly, no he dicho nada. Más años con Bosque también, ¿no? Sí. O sea, tiene que estar hasta los huevos de verse Gasly y Tosto. Entra en la oficina de todos y dice, joder, pesado este otra vez aquí, tío. Otra vez. A ver cuando lo largamos ya, ¿no? Madre de Dios, pues no es pesado. Los dos, ¿eh? O sea, Gasly mirando a Tosto y Tosto mirando a Gasly y dice, madre mía, aquí está otra vez. Bueno, tío. Yo creo que Tosto dirá que tío más pesado y el otro dirá, joder, que tiene más años con Bosque. Joder, qué viejo es, Yo creo que tiene que ser algo así, la conversación. Qué viejo es, yo creo que si lo soplo lo mato, o sea. Tía, qué viejo, güey, pero esto es increíble. ¿Cómo puede tener tantos años una persona humana? Espectacular. ¿Te has aficionado a este tipo de chistes de... Sí, ya, también. Pero también, sí. Se hacen siempre desde el cariño y el respeto y el... Sí, ya, evidentemente. Y el buen rollo. Bueno, o sea, me dejó el petado de Gasly diciéndole olvidona. Dos besos, tú, Kenny, dos besos, ¿no, Gasly? Hostia, te imaginas. Gasly diciéndole a Horner, ¿qué pasa, olvidona? ¿Me tienes abandonado? Ojalá, tío. Ojalá. ¿Tú qué? ¿Ni dos besos? Seguimos con el entorno Red Bull y hablamos de lo de Helmut Marko, que es la movida que no he leído. Solo he visto titular, bueno, cosa que no me gusta. Pero es a medias, ¿no? Red Bull, porque ahora el protagonista no es. Bueno, pero ¿sabes que Pierre Gasly piensa que él debería subir a Red Bull? Por... No, pero Helmut Marko, que es, pues, mi villano favorito, Javier. Yo me pongo a buscar y. Mi villano favorito, creo que es Helmut Marko. Es que no sé, os juro que no sé el contexto, ¿vale? Solamente he leído el titular, pero me parece lo suficientemente gracioso. Si alguien tiene más info por el chat, que nos lo amplíe. Pero básicamente ha dicho, Bottas es un perdedor en los adelantamientos. Que me gustaría ver esa frase en inglés, cuál es el origen. No tiene mucho sentido. Claro. No tiene mucho sentido. Haz de cámara que al chocas diciendo, Bottas es un perdedor. O sea, claro, eso no, sí. No le veo mucho sentido. Claro, es un perdedor en los adelantamientos. Y además veo, perdedor me parece una palabra demasiado suave para el lenguaje de Helmut Marko. Ya, también es verdad, es cierto. O sea, me hubiera creído que lo hubiera dicho, es lo más inútil que he visto desde, yo qué sé, un chupachu de madera, ¿sabes? O sea, eso me lo creo. Del chocas, tío, madre mía. Ah, bueno, hay otras noticias. Antes de... Bueno, no, ya vamos a meternos con esta, pero... No la encuentro. Está el tío ahí descubriendo noticias en... Qué grande que es. Es que está da para... Bueno, para debate, no, para mí no tiene mucho debate, pero es interesante de compartir. Que el otro día, por cierto, nos dijeron en comentarios en Fórmula Fons que siempre estamos muy de acuerdo. Así que hay que empezar a discutir, Javier. Siempre estamos muy de acuerdo. Bueno, sí, lo de Gasly estábamos en desacuerdo, de hecho. Sí, es verdad. O sea que está bien, o sea que la gente sepa que somos personas que en realidad no nos soportamos. Claro, o sea. Cerramos esto y nos pegamos a palos. Esto es terrible. No hablamos en toda la semana. Hasta que tal. No lo sé, no encuentro lo de Helmut Marko, así que me la pela. Pero vaya, que eso, que ha dicho algo de Bottas, que... Aquí, Bottas es un perdedor cuando se trata de adelantar, espera, lo tengo. Pero ahora bueno, quiero ver, es que hay algunos medios... En inglés. Hay algunos medios, Javier, que entre comillas en el titular frases que nos han dicho. No sé si hemos tú y yo hablado de este tema alguna vez. Ahí me toca mucho la polla. Que hay muchos medios que entre comillas en titulares frases que no se han dicho textualmente. Ah, sí, bueno, esto lo hablamos en... Sí, soy motor, lo hablamos un día, sí. Cuando hizo la de... ¿Qué fue? Lo de Hamilton se retira, ¿no? O algo así, que te cabreaste muchísimo, Sí, joder. Se alteró, yo por un momento digo, me voy del directo porque se está cabreando mucho. Es que es para que rueden cabezas, tío. Ya, yo lo llevo muy mal. Hay una gran diferencia entre Pérez y Bottas, quien es un perdedor a la hora de adelantar en pista. Bottas es un piloto muy rápido, pero es incapaz de ganar posiciones cuando está en tráfico. Bueno. Razón no le falta. No, razón no le falta. O sea, bien dicho, bien estructurado. El titular no es un drama. No. Vale. ¿Aprobado? Venga.
Aprobado con nota. Venga, vale. Venga, aprobamos. No, ahora en serio. Esta movida da para... Me parece interesante, de comentar. Esta sí me gusta, de verdad. Dale, dale. La Fórmula 1 va a obligar a que todo su personal, es decir, integrantes de circuitos, imagino que prensa, pilotos, personal de seguridad, todo el mundo, esté vacunado. ¿Vale? La vacuna de la COVID, todas estas movidas, tal. Esto, que podría parecer que ya estarían todos vacunados, es cierto, que no sé si te acuerdas, tú y yo lo hablamos, Javier, el año pasado, que el conductor del coche médico, Alan Van Der Merwe este, y el tío que iba con él al lado, no pudieron ir a las carreras de Abu Dhabi y de Jeddah, porque en esos países era obligatoria tener la vacuna para pasar, y como ellos no estaban vacunados, porque el Van Der Merwe, pues, tiene luces justas para, pues yo qué sé, para no ser un barco pirata, no se había vacunado y no pudo ir. A ver, porque dice que él está joven y fuerte y ya está. Vale, pues muy bien. Era el punto principal. Entonces, a mí, yo es que es un tema debatible, ¿eh? Y creo que tiene muchas escalas de grises. Yo, personalmente, no soy partidario de las vacunas obligatorias a nivel gubernamental, pero en una competición privada, sí. O sea, quiero decir, no me parece mal en el sentido de la Fórmula 1. No nos olvidemos que es una competición privada, que es una movida entre millonarios, ¿vale? Por mucho que nos entretenga y nos guste. Y sí, creo que es libre y me parece justo que ponga sus propias normas. Sí. That's my opinion, Javier. No, lo siento por estar de acuerdo, joder, pero estoy completamente de acuerdo. No, pero es eso, o sea, que veo mucha gente, ¿no?, la típica de la libertad de expresión, ¿dónde está? O la libertad de elección. Que la Fórmula 1 no es un derecho humano básico. O sea, vamos, es un poco... Es que eso yo ya lo hablé cuando lo del Australian Open. Claro. No, es que... Perdona, pero tú no tienes por qué jugar al Australian Open, ¿no? Claro. ¿Cómo? Claro, vamos a movilar. Viajar a Australia no es un derecho humano básico. Que ahí me parecía peor y más grave, digamos, en el sentido de, joder, si es verdad que un país entero a nivel se quiere hacer de esa manera, te puede gustar menos, que a mí me gusta menos, ¿eh? Pero en el caso de la Fórmula 1, es una liga privada, la Fórmula 1. O sea, que es una liga privada, es como irte a un club de golf, si yo supiera lo que es eso, ¿sabes? O irte a una peña del Atleti, ¿sabes? O sea, si te quieres inscribir a la peña del Atleti y en la peña del Atleti te piden que tienes que estar vacunado para entrar a la peña del Atleti, pues o apoyas a la Leti de tu puta casa, o si quieres entrar en esa peña, pues tienes que estar vacunado, si te lo dicen, ya está, o sea, no hay más, como institución privada. Entonces, a mí ahí, el discurso de, es que cada uno tiene que tener su libertad sobre su cuerpo y tal, tu libertad de morirte y de ser un puto idiota nadie te la va a quitar, pero si la Fórmula 1... Es que no puedo, me da risa, la verdad. Pero si la Fórmula 1 quiere dar ese ejemplo, un ejemplo bueno que va a dar mucho tiempo, quiere hacerlo bien y tal, coño. Yo qué sé, Javier, yo no puedo estar en desacuerdo con esta decisión, ¿vale? No, yo es que, creo que ya sabes mi opinión de eso. Lo hablamos, creo que cuando la Australian Open, lo de Djokovic y tal. Sí. Entonces, en este es lo mismo, aplicado a otro deporte. Entonces, sí, claro que estoy de acuerdo. Sí. Y al final, que yo sepa o que se sepa públicamente, los únicos que parece que no estaban vacunados en aquel momento eran los conductores del coche. Sí, porque lo lógico es vacunarse. Claro, que es lo mejor. Lo que vacunarse porque la vacuna no te va a hacer daño nunca. O sea, es que si es obligatorio es porque no te va a matar. O sea, no te va a matar nunca. O sea, no es... Para entrar en Australia necesitas que te pegamos un disparo en la rodilla. No, ¿vale? Te vas a partir la pierna. Claro. Tendría que hubiera quien dijera, coño, pues igual no voy, ¿sabes? Claro, pero vamos. O sea, yo me uniría a las protestas, rollo, joder, Australia te estás pasando, ¿vale? Pero es que no es eso. Es que es una puta vacuna. Para un poco mi pierna, ¿no? Claro, para salvarte la puta vida. La movida con esto ha sido en Australia. No. Aquí sería en... O sea, no, todo esto es aplicable a todo el... No, y la fórmula además empieza en Bahrein este año, no empieza en Australia, así que no es por Australia. De hecho, Australia este año se espera por mitad del calendario, si no recuerdo mal. O sea, no me acuerdo qué orden tiene, pero es... No lo sé. Mitad final de calendario, si no me equivoco. ¿O era la segunda? Igual era la segunda, espérate. No sé, yo casi mejor... La tercera dicen por aquí, ¿ves? No tengo ni puta idea. O sea, no. Es que no me gusta Australia, lo siento. ¿No te gusta Albert Park? No. ¿Has visto los cambios? Va a ser peor. He visto los cambios, sí, los he visto. ¿Y te gusta más o menos? Quiero verlo con los coches encima. Quiero ver una onboard, ¿sabes? A priori, viendo la línea, viendo el dibujo. A mí menos. No me com-
A ver, no, no sé, es que quiero verlo. No me convence del todo, pero necesito ver un coche pasando por ahí, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero no me convence del todo. A ver, básicamente lo van a hacer más ancho. Que eso ya se sabe, que eso por defecto debería ser bueno, que sea más ancho. Pero creo que se carga gran parte de la gracia de todas las curvas. A mí es que me gusta mucho el Overpark. O sea, a mí sí me gustaba mucho. Entonces, esas frenadas del Overpark complejas, esos puntos ciegos y tal, me gustaba mucho. Y ahora se van a perder en pos de un circuito mucho más rápido. Que está bien, o sea, circuitos rápidos a tope, ¿vale? Pero, ya, pero hay mucho de eso ya, tío, no sé. Es que son, o sea, está habiendo demasiados circuitos muy rápidos. Que a tope, quiero decir, la pues fórmula no es velocidad. O sea, la fórmula es velocidad, ¿vale? No nos olvidemos, pero... Pero es que en Australia, literalmente, van a dejar un punto de frenada y ya. O sea, claro, básicamente se queda... La Fórmula 1 es velocidad, claro, pero no necesariamente tienes que tener todos los circuitos curvas de 250. Me refiero, Mónaco es un circuito pues, lento. Pues a eso van. Y es la puta polla, van, ¿no? Por ejemplo. A eso van, a eso van. A eso van. O sea, es, el cambio de Australia es literalmente hacia eso. Que con los coches actuales, no con los de 2022, con los de 2021, me da la sensación de que se puede hacer a fondo casi entero. A ver con los de 2022, ojo, que ahí cambia la historia, ¿eh? Claro, buah, tengo unas ganas de verlos, tío, los del 2022. Ya, bueno, a ver cómo se comportan. Oye, ¿sabes dónde, ¿sabes dónde no lo vas a poder ver? En Bahrein, en los test. No, perdón, en Barcelona, en los test. Es que, fuera coña, hablamos de esto al final. O sea, hablamos de que iba a pasar, sí, pero no cuando se confirmó, creo, ¿eh? Yo creo... No, yo creo que sí que lo hablamos. ¿Salió sí, el tema entero normal? Sí, 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 sí. Vale, yo vale, sé vale, que tú estás pensando que no saliese para pa tener un tema más en este Warrior. Es que claro, estoy pensando ahora que no sé si lo hablamos o no. O sea, sí, que se habló seguro. Pero que fuera sí, oficial, sí, que no se confirma el día siguiente, no lo sé. Que... Bueno, claro, eso es muy típico. Hostia, del Warrior. Se me acaba de apagar los cascos, Javier. No te escucho. Bueno. Esto va a perjudicar muchísimo la comunicación entre tú y yo. A ver, está complicado. Bueno, yo sigo no te escucho, un poco, o sea, solamente te están escuchando aquí. Claro, estoy hablando con el chat, no te preocupes. Yo no te estoy escuchando. El 0.40, okay, que levanta Rafa contra vos. Madre mía. ¿Pero por qué se me apagan los cascos? ¿Por qué? Esto dificulta bastante. No lo entiendo. Le voy a preguntar por Discord si tiene repuesto. Es que si te pongo la captura de salida de audio por fuera. Dame un segundo, voy a por los cascos secundarios. Espera, voy a por los cascos de choque. Opinen de... Dice que tiene cascos secundarios, ¿no? Pero sí. Espera. Claro, yo es que él sí le escucho. Bueno, chat, los cascos si secundarios. Javi me está insultando, por favor. Bueno, los cascos secundarios. Nada, nada, nada. Porque Javi sí me escucha a mí. Pero ya él no. Espera. Espera, espera. Bueno, tecnología de alto nivel, ¿eh? Esto solo puede pasar en un bólidos. Solo puede pasar en un bólidos esto, tío. Hola, Javi, háblame. A ver, te hablo. ¿Qué es esto? ¿Me escuchas? ¡Hostia! Sí. Dios, me estás hablando súper alto. Espera, calla, Javier. No, 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 cállate. Espera, un mes. A ver, ahora habla. Vale, ahora no se te escucha a ti, pero espera. ¡Qué susto, tú! Como estos cascos no tienen para controlar el volumen. ¡La virgen! ¡Qué voz me ha pegado! Espera, pero, a ver, habla. Cámbialo con el vale, volumen del PC, ¿no? Ya se te escucha, ya se te escucha. Sí, sí, pero coño, de primeras enchufado, ¿sabes? Y de repente me has hablado tú normal y me ha explotado la puta. Claro, claro. Ya, sí, sí. ¡Oh, madre! Pues nada, ya está. A ver si modo chocas y ya está. He puesto a parir mientras no estabas. Vale. Ay, luego lo voy a escuchar en el. Bueno, entonces pierde gracia la broma porque no te he dicho nada, pero bueno. Vaya, hombre, por Dios, vaya, por Dios. Espera, voy a enchufar los putos. Tío, los peores cascos de la historia, estos, ¿eh? Parece el típico que está en los estos de los seguros. Sí, sí, sí. Me he quedado parado en el kilómetro 50. No se preocupe, le enviamos ya. Totalmente. Le enviamos una grúa dentro de 5 minutos. El vehículo de asistencia, no se preocupe, caballero. Páseme su número de póliza. Exacto, exacto. Y le ayudamos. O sea, me puedo quitar el micro, pero es que me hace mucha gracia. Ya, no, déjatelo, tío. O sea, espectacular. O sea, realmente este micrófono no está. No el chocas, era el parar, sí, el chocas. Literalmente el chocas. O sea, literalmente. Un momento, son los cascos del chocas, es verdad. Claro, 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 son estos. Es verdad, sí, coño. Me lo dijiste una vez, tú las compras. Se me había olvidado por completo. Los uso para jugar con la Play. Pero no parecen los del Chocas, tío. Es que yo tengo más pelo. O sea, me refiero, no más de que esté menos calvo que él, que también. Sino de que tengo más masa. Entonces no destacan tanto por arriba. Pero sí son. Ya, no, pero yo me refiero a lo que son la parte de las orejeras. Sí, tío, sí, sí, sí. Sí, no, pero es verdad, es inconfundible. La parte interna, sí, que la acabas de enseñar. Oh, tío. Es que son muy cómodos y muy fresquitos, tío. Entonces yo, para jugar con la Play, para jugar con tal, me gusta mucho. Lo enchufo por ya. Pones ahí con él. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y está bien. Pero lo que pasa es que los que tienes. Porque tú, ¿qué cascos tienes, Javier? Yo tengo. No, estos que me los compré yo en su momento para escuchar música bien, ¿sabes? Esto me costó a mí 200 y pico. No, claro, es el modelo. La movida es que yo. Estos
siempre los uso sin cable. Porque claro, tú para tenerlos con cable, lo que tienes es el cable de carga enchufado. O sea, porque tú no estás conectado por cable. O sea, tú tienes el cable de carga. Yo en PC siempre estoy por cable. Siempre estoy por cable. Vale, es cable de carga, pero a la vez tú estás conectado por Bluetooth, ¿no? Ah, hostia, buena. Hostia, buena pregunta. Es que con el cable de carga directamente, yo creo que estos no suenan, los míos. Yo creo que no tengo más cable. Sí, este es el único cable que tengo. Sí. O sea, es. Pero tú, conectado al ordenador, van. Es que esto me interesa. Estoy dudando, tío, estoy dudando, Vale. Luego lo miramos después de. Si quieres, cuando acabemos. Sí, no parece ser el momento. Pero es que, o sea, me interesa porque yo muchas veces podría streamear con el cable colgando tal, pero yo si lo enchufo por el cable directamente, suena como la mierda los cascos. O sea, es como que no lo reconoce. Entonces, no. Ya. No tal. Bueno, da igual. Me voy a guardar el micro. Es que me veo así y no tiene sentido. Vale. No sé por dónde íbamos. ¿Qué parte estábamos comentando antes de que se me fuera el volumen? Que nos recuerde, chat, por favor. No me acuerdo tampoco. Dice uno: puedes decirle cosas a mi madre. los tres de Barcelona. Que entonces no hablamos de ellos. Entonces no. No, pero yo estoy seguro de que no. O sea, de que sí que lo hablamos. Lo que pasa es que a lo mejor se hizo oficial al día siguiente. Sí, puede ser. Eso es muy típico del Bully 2. Sí, pero que no cambia mucho el no, discurso. Claro, no. La opinión al final. Bueno, lo del Will Buxton este y algunos vendidos a. O sea, sí, es verdad. ¿Cómo da de comer la Fórmula 1, eh? Qué bien tiene que pagar, macho. Tío. Qué gusto da eso, tú. A ver. Qué gusto da eso, ¿eh? Ya ves. Qué gente con qué poquito criterio, macho. La madre que me parió. La madre que me parió. Bueno. Tema. Medio lo que surja, medio lo que no, ¿eh? Fuera coña. Ojo, ¿eh? A ver, cuéntame. ¡Ah! Ya sé por dónde vas. Que no es... No es. Es lo que surja, pero no tanto, efectivamente. Ibai, que para quien no se haga una idea es como Javi, pero un poquito más grande, a nivel de creación de contenido en internet. Claro. Yo me voy de copas con él de vez en cuando, sí. Sí. Ha dicho que tiene una movida preparada para... ¿Cómo se dice esto? Para relacionar con el mundo del motor, ¿vale? Relacionada parece con la Fórmula 1. Para febrero, para finales de febrero. No tengo ni puta idea de qué es, ¿eh? O sea, quiero decir que yo creo que hay gente que de verdad se piensa que nos ha llamado Ibai para consultar. O sea, fuera de coña, he visto gente como tú diciendo, seguro que sabéis algo. Yo, ¿qué voy a saber? ¿Qué cojones voy a saber? Yo creo que es alguien tipo, o sea. Cuadra todo por fechas. Élite, ¿no? Por fechas, cuadra todo para una sesión de karting con Fernando Alonso y youtubers famosos. Cuadra todo para eso. Sí. En Barcelona. Porque creo que coincide con la fecha de los test, más o menos. Porque ¿qué fecha es? No se sabe, pero ha dicho que por febrero. Pero ¿en febrero? Barcelona, ¿karts? O sea, ¿en el circuito de Barcelona? A lo mejor no en Montmeló Karts, sino pero en un circuito de karting de al lado o algo así. Ah, vale, sí, vale. Claro. Vale. Es que, o a lo mejor corren con deportivos en Barcelona. No lo sé. Lo dudo. O sea, yo no creo que metan a. Claro, o sea, meterán con Cars, digo yo. A gente que no controla. O sea, porque Fernando, obviamente sí, pero bueno, tú ahí vayas a competir con un deportivo en Barcelona. Claro. Mis cojones. Entonces, yo creo que va a ser. Creo que va a ir de eso. Va a ir de una especie de carrera de karting con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, a lo mejor. Porque además comparten sponsor, creo, ¿eh? Sí, es que Fernando Alonso y Ibai creo que comparten sponsor. El Finetwork este me parece que es sponsor de los dos. Claro, el Finetwork es sponsor de los del equipo de Ibai. Entonces, por ahí puede estar la movida. Entonces, igual Sainz no, pero Alonso sí. Claro, es que el sponsor hace mucho en este caso. Claro, pero echados una idea de que va a ser una carrera pues entre Ibai, el Chocas, el Auronplay, el Rubius y ya está. Y ojalá llamen a Javi como creador. Y lo digo en serio, ojalá te llamaran a ti como creador más importante de. A mí no me llamas ni de coña. No, pero serías, o sea, quiero decir, igual que para la serie del Minecraft. Llevaron gente que juega muy bien al Minecraft, en concreto, para la serie de Squid Games. Coño, para movidas de Sim Racing, tú eres el top. En España, o el número 2. Pero soy una hormiga en comparación con cualquiera de esos. Pero de los del Minecraft, si no recuerdo mal, muchos de los que. Coño, el que ganó me parece que tenía menos números que tú y que yo. Sí, el que ganó no era. Ya, pero aquí tampoco sé muy bien cómo entran en ese. Claro. O sea, de creación de contenido, de Fórmula 1, videojuegos y tal, coño, tú eres el top. Si fuera de hablar de ello, pues iría Víctor, a lo mejor. No lo sé. Pero. Creo que tanto Víctor como yo. O sea, no. Es que. Bueno, no sé. Lo que has dicho es verdad. O sea, el que ganó en Minecraft, por ejemplo, es verdad que no era. Claro. Tampoco pero no era, sé. Sí, también sí. Es un mundo distinto de game y tal. O a lo mejor no, ¿sabes? No sé. Ya veremos. Ya veremos qué pasa. A mí me haría ilusión, Que fuerais tú o Víctor. Bueno, me encantaría. No sé. Que te había decidido. A mí también, evidentemente. Claro. Bueno, todo esto dando por hecho que va a ser eso. Que es lo que más sentido tiene. Podría ser un charlando tranquilamente con Fernando Alonso y ya está también. Y ya está. Podría ser. Por supuesto. Pero no sé.
No sé. A Heikki lo pueden llamar también, estaba pensando, ¿eh? Sí, Heikki, movida de Sim Racing tal. Podría ser, podría ser. Sorry, pero hay otro por delante a nivel de números. Que no le quita ningún mérito a Javi. No hay nadie delante. Por delante de números de Javier. Nadie. Baneo, Fons. Nadie. Baneo, no, Robert. Heikki está por delante, efectivamente. Pero no soy los buenos más genérico de Sim Racing, sí, bueno. Sí. ¿Cómo? ¿En cuántos bólidos participa Heikki? Claro, esa es la pregunta. Ah. Claro, porque cuando el sponsor va a traer un creador, claro. ¿Sabes? Gente que participa en... ¿Te imaginas que Finetwork nos empieza a patrocinar mañana? Y vamos nosotros al evento. Ojito. Buah, eso es increíble. Hacemos un bolio desde el kart, ¿no? Mientras corremos. Sí, porque además a Finetwork nunca se le falta el respeto en este podcast, ¿eh? No, nunca. Lo has dicho como si lo hubiéramos hecho, ¿eh? Cuidado, no, cuidado. Mejor que no mires bolios antiguos. Aquí se ha atacado a marcas de manera totalmente general y sin ningún tipo de... Y sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de nada. Exacto. Sí. No sé, veremos qué pasa. O sea, yo creo que irá por ahí, ¿eh? Luego hay gente que se ha venido muy arriba. ¿Va a comentar la Fórmula 1 que no, gente? No, cálmense. O sea, yo lo que veo es eso, obviamente. Que además ahora está hablando mucho y va a ir de Fórmula y tal. Que eso mola mucho. O sea, creo que de los mejores. Eso está muy bien. De las mejores labores de Liberty Media es hacer que mucha gente se interese por la Fórmula 1. O sea, mucha gente joven que había perdido su interés por completo. Le ha ayudado la temporada que hemos tenido, obviamente. Sí, la temporada que hemos tenido. Y, joder, los memes en internet, que ayudan mucho, tío. La tontería de los memes este año, al final. Twitter es que cada fin de semana era trending topic algo de Fórmula 1. Por Michael Masi, por Fernando Alonso. Es cierto, totalmente. Entonces, al final la gente le vas tirando de algo que se acordaban de niños tal y se reenganchan, tío. Eso mola mucho. Eso mola muchísimo. Y me alegra, tío. Y luego, no sé, o sea, me hace mucha ilusión, la verdad. Que pueda... No, al final pueda... es más visibilidad para el es que, deporte y sí, para... Tío, a mí es que me gusta que lo que me gusta a mí gusta a la mayor cantidad de gente posible. O sea, hay gente que es todo lo contrario, que lo que le gusta a ellos quiere que solo sea para ellos y que no se meta nadie, ta, ta, ta. A mí me gusta que de lo que yo disfruta la mayor cantidad de gente posible. Claro, cuanto más gente, sí. Y mi contenido en internet, y creo que este podcast que hacemos aquí, está dirigido a que lo entienda tanto el que lleva viendo carrera desde que tenía 3 años como el que la lleva viendo 3 semanas. Hombre, la expresión más años que un bosque delante de cualquiera. Ese es nuestro argumento. Sí. Claro, pero yo al menos lo que intento hacer siempre, la gente que me sigue a mí, es que a veces siempre va a haber memes internos y siempre va a haber bromas que solamente pilla la gente que da muchas carreras. Pero intento hacerlo fácil. O sea, claro, que el que entre no se... Sí. Claro, yo creo que una persona que lleve viendo 5 carreras de Fórmula 1 puede seguir este podcast a un ritmo habitual, ¿vale? Obviamente tendrá que buscar en Google quién es Frank Tost, porque a lo mejor no hemos dicho que es el jefe de equipo de Alfa Tauri, ¿vale? Es un reto, pero... ponerse al día con este podcast es un reto. Claro, pero que siempre me gusta ir por ahí. Entonces, esa es la clave. Esa es la clave de para mí, cómo hacer crecer una competición. Que no digo que tú y yo tengamos una gran responsabilidad en crecimiento de la Fórmula 1 en España, pero un poquito seguro que sí. Hacer estas cosas fáciles, un poquito seguro que sí. ¿Alguien ayuda este podcast? Desde luego, hombre, a ver, no somos Ibai, pero hacemos lo que podemos, ¿no? O lo que tenemos. Yo intento siempre explicarlo de manera sencilla, porque podríamos hablar solo de movidas ultra técnicas y tal, seguramente podríamos, o no sé, igual tampoco nos da el conocimiento. La movida de ir de listo es que siempre va a haber alguien más listo que tú. No, a ver. Entonces tampoco me gusta jugar esa. Yo creo que hay un punto medio en el que sí que tú puedes hablar, no digo yendo de experto, sino simplemente si nos ponemos a hablar de... Ponte a hablar de estrategia en una carrera. Claro. Seguramente Maturo se va a perder. De claro. Si el ERS, hostia... Que llegará en su momento, cuando empiecen las carreras, pues cuando toquen temas así, pues hablarán. Claro, estar un bolidos enteros hablando solo de y únicamente de cosas técnicas de una carrera... creo que lo bueno de los podcasts que hacemos nosotros es que es muy variado, ¿no? Hablamos de todo, no sé, yo creo que está bien. Yo creo que lo hacemos en ese sentido. De las pocas cosas que hacemos bien, seguramente. Igual la única. Igual la única. La única. Igual la única, un desastre. El resto son chistes sobre la edad de Franz Tost y de que no nos patrocina a nadie. Exacto. El 33% está dividido en 3 fragmentos de eso. De chistes ¿Tú crees que algún día... O sea, venga, te pregunto, el año que viene... ¿Habrá hacer alguna marca en algún momento del año? El año que viene, cabrón, estamos en enero. O sea, bueno, sí. Me podría preguntar el año que viene, sí. No, a ver, yo el año que viene me refería la temporada a lo largo del año. A lo largo del año, me refiero. Vale. Joder, el año que viene, en plan, este 2022. Entra una marca. ¡Entra una! ¡Hostia! Qué durísimas declaraciones, ¿eh? Se vienen cositas. ¿Entra una marca? Entra una marca. No sé por qué te estoy hablando con este convencimiento. Jugando porro, vamos, o sea, de manera espectacular, ¿eh? Entra una marca, este año. Entra una marca y es Fine at Work, ¿verdad que sí? A lo mejor, no sé. La que nos pague. Sería increíble, tío. No, tengo que decir,
O sea, que siempre decimos, de coña tal, pero que rechazamos bastante marcas, ¿eh? O sea, que realmente la, la broma de... Es porque, joder, no nos ofrecen lo que queremos, pero que realmente si llega gente y rollo, oye, pues está... Pero, hombre, ninguna marca grande ha llegado realmente. Marca, eso sí que... marca grande no, pero marcas... Sí, pero rechazar sí, rechazar cositas. Sí, claro, no ha venido a... No ha venido Adidas. Claro, ha venido Adidas a tal. Sí, sí. Y se arrepiente, ¿eh? Cada día que pasa... Hay un tipo en Adidas que dice: estamos perdiendo dinero no entrando en bólidos de lo que surja. Está diciendo, igual que, sí, que a tope con que Shaquille O'Neal lleve nuestras zapatillas, pero igual si Javi se las pusiera también. Claro, claro, o sea, ayudaría un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Igual si Javi, en lugar de llevar esa camiseta de los Racing Head de Codemasters. Del Racing Head, hostia, lo le metemos ahí en Adidas. Si, llevara, si llevara un poco de. Camiseta que no te enviaron a ti, ¿no? Según me has dicho antes, con todo el resentimiento del mundo. Es que enviaron camisetas a todos los creadores de contenido, no, pero a mí. Tú has dicho... No, perdona, pero esta no, esto es anterior. Esto igual, hace... me ha faltado el respeto en todas, Javi. No, tú no estabas todavía hace un año y medio. Y si hubiera estado, tampoco me lo hubiera enviado. La de este año sí que es verdad que no te la han mandado. Y es que me parece increíble. ¿Quién me la ha mandado? O sea, se la han mandado a Paco... ¿Cómo tú dices? ¿A Paco Gamer 96? A Paco Gamer 96, sí. A mí no. Y a ti no te la han mandado. Es que manda luego la cosa, ¿eh? Es terrible, Javier. Es terrible. Ay, Dios mío. La marca de casco que detesta Toto, ojalá. Aquí lo tratamos bien. Bueno, hostia, pues yo casco sí que necesito, ¿eh? Marcas de casco me gustáis. Ya aviso. Pero según mis necesidades, ¿no? Me adapto a las marcas que me gustan. Sí. Por ejemplo, si me llega una marca de, yo qué sé, de alfombras, pues bueno, se lo agradezco. Pero... Bueno, pues pones una alfombra ahí detrás colgada y ya está, no pasa nada. Alfombra colgada, ¿sabes? Es que en el suelo ya tengo al lado del cuadro, claro. En el suelo ya tengo una, pero la pongo en la pared. En la pared, la pues, ¿qué? Pues fuera, coña. Poner una alfombra en la pared reduce mucho la sonoridad de la habitación y da muy buen audio, ¿eh? Pues eso hay gente que lo hace de verdad. Eso, cuéntaselo a la marca. Ya. Le mandas un correo y le dice: oye, una alfombra va de puta madre. Una alfombra, increíble. A reducir el audio de mis fantásticos vídeos. Son fantásticos. No, pues eso, tío, que me digas eso. Te lo estoy diciendo, pues. A ver, por hablar algo de bolidos, que parece que a la gente le apetece. Ah, lo de Masi. Lo de Masi es como un millón de cosas a la vez, ¿no? No, es una. ¿Cómo? Es una, solo. Ah, bueno, cuéntame. O sea, es solo lo de que ha dicho... A ver, la movida es que un tío de la FIA, el jefe de la sección de monoplazas o algo así, ha reconocido públicamente... que Michael Masi podría no seguir el año que viene en su puesto. Y luego, al día siguiente, hubo un comunicado de la FIA, de los que me gustan de la FIA, diciendo absolutamente nada. O sea, exactamente. Los míticos comunicados de no hemos tomado ninguna decisión todavía. Sobre el puto Gran Premio de Abu Dhabi, que estoy un poquito harto ya, si me preguntan. Entonces, esa es la movida ahora mismo. Eso me parece increíble que se siga todavía hablando de eso, tío. Pues nada, que sigue... O sea, además que un comunicado literalmente para decir no hemos tomado ninguna decisión por el momento. No sé cuándo van a esperar. Conociendo a la FIA, pues esperará pues a agosto. Claro, a enero de 2024. Yo creo que ya van a juntar a Abu Dhabi 2021 y a Abu Dhabi 2022. para ir más rápido. Claro, en mitad de la carrera va a salir resolución, incidente, año 2021. Va a salir o sea, con la... en Abu Dhabi 2022, igual Verstappen es bicampeón del mundo o igual tiene cero campeonatos. Igual se lo quitan. ¿Te imaginas? Sería increíble, tío. Llega la última carrera con posibilidades de ganar el mundial. Salió al coche número 33 por acción. Claro. En campeonato 2021. Coche número 1 en este caso. Pero sí, podría ser. Claro, coche número 1. No, pero era el 33 entonces. Ya. Investigado, el coche claro, 33. Claro, 33. Sí. 2021, entre paréntesis. Sería exagerado. Pero sí, lo de Michael Masi. Que eso, ¿qué opinas de que se pire? A ver, yo creo que la movida es lo que todos queríamos, ¿no? Eso es, lo que todos queríamos. A mí me chupa tres pingos que Mercedes se quiera tomar esto como una victoria, que Hamilton se quiera tomar esto como una victoria, que se piensen tal. Es evidente que la FIA, si esto sucede, no va a prescindir de Michael Masi por Abu Dhabi 2021. Única y exclusivamente. Claro, es una esa es la, realidad. Entonces, que quiera ver cierto sector de la afición de Lewis Hamilton o de Mercedes o la propia Mercedes o la propia Lewis Hamilton que piense que joder, qué guapo qué poder tenemos sobre la competición que hemos castigado al árbitro de esta carrera por tal, a tope con vosotros, enhorabuena por su victoria moral. No va a ser por eso. Va a ser porque su nivel
de actuación esta temporada es tan malo que cuesta creerlo. Y ha desprestigiado y mucho el nivel de la competición. Independientemente de si lo hizo bien o mal en Abu Dhabi. Que, insisto, no es de los errores más graves del año de Michael Masi. No, es que ha sido un camino tortuoso de errores, tío. O sea, efectivamente Abu Dhabi es la guinda del pastel, pero yo creo que lo llevamos pidiendo todo el año. Venía haciendo un error y además eso, incoherencia, porque tío, tú te puedes equivocar o no, pero lo peor es que cada gran premio hacía una cosa diferente. Es que no ha sido coherente en ningún momento con el reglamento que él ha impuesto. Que lo que te digo, si tú pones un reglamento, o sea, si impones una forma de impartir justicia que no está bien, pero lo haces siempre igual, bueno, todavía tienes una coherencia. Yeah. Pero es que el tío ha hecho una y otra, como le salía la polla según le aparecía el día. El día que paró el tiempo, inolvidable. El día que paró el tiempo. Es que, tío, por favor. Que en ese momento dijo Fran Stoss: ¡No, estoy dejando de envejecer! ¿Cómo hilas, Es que es increíble, tío. O sea, estamos hablando de que Mike se va y tu cabeza está pensando en cómo hilar con el chiste de más años con Bosque. Espectacular, ¿cómo haces eso, tío? Es increíble. No podía seguir ni un minuto más. Pero es que es una locura. Es que ha tenido un año el Michael Masi, que se le ha venido todo arriba. Y es verdad que ha sido una de las temporadas más polémicas que recuerdo mucho tiempo, pero es que él no ha frenado el nivel de tensión, es que lo ha acrecentado con sus actuaciones. Entonces, al final, joder, si el árbitro te calienta más la caldera que apagarla, ¿sabes? Es que la emoción de una temporada no tiene que venir de las decisiones que toma el juez, ¿sabes? Ya. Que no han venido de ahí solo, evidentemente. Yo creo que... No, por supuesto, no. Pero que en lugar de calmar, claro, y tomar decisiones para tener una temporada más calmada o tal, joder, ha ido metiendo sangre, ha ido metiendo baza hasta que... Claro, por supuesto, los pilotos son los que han... Coño. Pero es que a los pilotos, si tú los frenas a la tercera carrera, pues también, igual... También es verdad. Porque si yo, por ejemplo, después de Monza les hubiera metido una carrera de sanción a Ordos. Yo te lo dije, no sé, aquel bólido está por ahí subido en algún sitio. Yo dije aquella vez, los mandaba a los dos al fondo de la parrilla. ¿Al fondo de la parrilla o...? En el siguiente gran premio, te lo dije así de claro, me acuerdo. Después de Jeddah, de hecho, que en la última carrera... Eso salió en la conversación nuestra, que en Abu Dhabi salían los últimos. Pero yo te dije eso en Monza. Sí. Y luego yo en Jeddah creo que dije eso. Y Jeddah otra vez, sí. Además dije, coño, Masi, es que lo tienes en la mano para dar el espectáculo puro. Hacerlo salir últimos a los dos. Claro, si tú cortas de raíz haciendo ese tipo de decisiones... Es que no está en el reglamento. Bueno, y lo de parar el tiempo tampoco, cabrón. Claro. O sea, es que no está en el reglamento. Bueno, ni la mitad de cosas que has hecho. Yo de cosas más que has hecho, o sea... Claro, tío. Claro, esa es la movida. Sí, empezó en Bahrein. A mí me sigue pareciendo más grave lo de Bahrein que lo de Abu Dhabi, pero bueno. Sí, no, en Bahrein empezó, efectivamente. Nada más empezar el campeonato, ya se montó el pollo, tío. Sí. Es una movida muy tocha lo de Michael Masi. Entonces, yo creo que difícilmente va a venir alguien a empeorar a Michael Masi. Puede ser. La posibilidad está, ¿eh? O sea... Yo me cuesta mucho creer que venga alguien ahora y lo haga peor. Me cuesta mucho. Es difícil. Tampoco quiero retar. Tampoco quiero que en la FIA se lo tomen como un reto, que digan, vale. Tampoco quiero eso. Por favor, no os calentéis. Sí, claro, sí. No es un reto, FIA. No es un ponte a prueba, ¿vale? Yo creo que no. El que lo esté, es que hacerlo peor, es que de verdad, que es que no se me ocurre. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero son capaces, Javier, yo qué sé. Tengo miedo, Tienes miedo. Tengo miedo. En general vivo con miedo. Ya. Yeah. Pero bueno, madre mía. En fin, veremos lo que pasa. Lo gracioso es que en Bahrein fue una de las pocas ocasiones donde pelearon bien Verstappen y Hamilton. Sí, hasta que luego empezaron a ver que no había límites y tal. Pero bueno. Sí, fue de las pocas veces. Sí, totalmente. Bueno, Javier, David Ormstein anuncia que el Barcelona no tiene espacio salarial para Aubameyang. ¿Qué me estás leyendo ahora, tío? Me cago en la vida. Antes hemos hablado de las noticias que había. El mercado de fichajes se cierra hoy, Javier. Joder, tío. Oye, Drive to Survive, no hay fecha todavía. Sí, es verdad. Tiene que estar a salir, ¿no? Coño, estamos a 50 días de que empiece la temporada. A ver, que sí que la anuncian como de 2 semanas para atrás, pero yo juraría que el año pasado, para Navidades, teníamos tráiler. ¿Salió en marzo el año pasado? A ver, puede que saliera en marzo, pero el tráiler lo teníamos ya, yo creo, en diciembre. ¿Salió antes que el campeonato? Hombre, sí. Sí, claro, yo estoy. Eso en mi cabeza sí. Claro, a lo mejor la semana antes solo, no lo sé. Claro, a lo mejor la semana antes, no sé. Pero parece que vamos un poquito justo de tiempo, ¿no? Sí, parece que el año pasado iba un poquito más. Un poquito más ligero.
Buah, este año, a ver qué se inventan, ¿eh? El año pasado fue espectacular. Salió una semana antes, pero salió una semana antes. ¿El tráiler de la serie o la serie de la temporada? Siempre después de los test. ¿Sí? ¿Después de los test? ¿Pero de cuáles? ¿De los shakedowns de broma, jiji, jaja, españita, escrito en chiquitito? ¿O de los de verdad, los oficiales de Bahrein? Los que pone oficial. Porque son importantes. ¿Los test cuándo son, por cierto, que se me ha olvidado? ¿Los test o los test chiquitos? ¿Cuándo son los test chiquitos? Los test chiquitos son... Nada, lo de encender el motor y eso así, nada de jiji, jaja. El... El sender motor. No me acuerdo. ¿Mediados de febrero me suena? No. No me acuerdo la fecha exacta. No me acuerdo la fecha exacta, chata. Ilumínennos. Bueno, voy a buscarlo mientras, pero no me acuerdo. ¿Habrá bólidos de Drive to Survive? ¡Hombre! Sí, ¿no? Sí, el año pasado no hubo. ¿No? No hicimos ningún... Ah, bueno, a ver, quizás mencionamos un poco por encima, pero no lo hablamos muy a fondo, creo recordar, ¿eh? Ah, podemos hacer uno especial. Hablando de... Hombre, otra cosa no hay mucho mejor que hacer, la verdad. De bueno, para esa época estaremos ya con más contenido, seguramente, ¿no? Me gusta tus esperanzas. 23-25 de febrero. 23-25 de febrero, lo que he dicho. ¿Qué he dicho? No he dicho nada, ¿sabes? Nada, yo digo que dice, no he dicho nada. Vale, ya os digo, 23-25. Los de Bahrein, sí. Joder, es que cuadra mucho con lo de Ibai, ¿eh? Con lo que ha dicho de febrero, tal, hacer algo. Ya ves, es que es literalmente esto. Ya ves. Pues eso, que sí, yo creo que sí sale para esa fecha. O sea, que claro, igual Drive to Survive sale para el 13 de marzo o así. Y que la temporada empieza el 18, ¿no? Si no recuerdo mal. Por eso, tío. 18 de marzo, es que yo no me acuerdo. Yo la fecha soy malísimo. Yo la fecha soy un poco. No me acuerdo, absoluto. Yo paso de ver Drive to Survive. No quiero saber más drama cringe. Ah, no, pues yo estoy deseando que me metan un drama sobre explotar y tal. Estoy deseando, Javier. Estoy deseando que me monten un dramón. Sin Verstappen, recuerda. Con el piloto genérico número 33 y Lewis Hamilton. ¿Qué va a ser? Tengo ganas solo de ver para ver cómo se las arreglan para recrear la rivalidad sin Verstappen, tío. Pero, o sea, sí, pero va a salir Verstappen. Ojalá de verdad no pudieran sacar a Verstappen. Ojalá. No, o sea, va a salir la imagen de Verstappen, pero claro. Él no va a salir hablando. Ya, como, pero ya está. Con la toma esta pero dramática. Pero molaría mucho que realmente no pudieran sacar imágenes de Lewis Hamilton. De Max Verstappen. Literalmente, ver, que no pudieran salir. O sea, que por ejemplo, el choque de Monza tuvieran que borrar por ordenador el coche de Verstappen y saliera Hamilton, que no puede moverse. No, es que si eso pasa, no pueden poner nada. Es que no habría. O sea, que nada. En Silverstone, que el accidente de Silverstone, ¿sabes? Salga. Sí, Hamilton haciendo la curva normal. Haciendo la curva como, bueno, pues aquí, tranquilamente. Y luego se ve como la grava levantándose, ¿sabes? Y el muro. Y claro, se queda Hamilton con el halo roto, pero por arte de magia, claro, porque no hay ningún coche encima. O sea, no sabemos qué está pasando aquí, la verdad. Es un fantasma. Ojalá. Sería imposible. Ya, pero me gustaría muchísimo, tío. De verdad. Ay, en fin. Que lo llevaran a ese límite. Campeón del mundo, dijera, campeón del mundo no se sabe. O sea, con una figura, como cuando tienes que desbloquear un personaje en un videojuego, ¿sabes? Que te salga en negro, ¿sabes? Con una interrogación y diga, y salga así, Verstappen. Piloto genérico número 33, sí. Exacto. El número 33, tú, como número 9 en la Brasil del Pro Evolution Soccer 2001. Ya ves. Número 9. Y Roberto Larcos y tal. Que apostaron por eso, ¿no? Max Verstappen o algo así, ¿sabes? Que se meten un nombre. Sí, claro, los típicos nombres estos de. Okay. Inventados, sí. No tiene sentido el espectáculo. Y al final va a ser siempre. Lo que no sé si hablará Horner. Horner el año pasado fue bastante protagonista. Horner sí habló el año pasado. Sí, pero no sé si este año Red Bull va a secundar la esta de Max Verstappen. O eso lo Max Verstappen bueno, claro, de comunicación. Eso es otra cosa. Que... No, pero aquello fue cosa de Verstappen, ¿eh? No de Red Bull. O sea, claro, yo creo que ha sido que solo Verstappen. Sí. Yo creo que ha sido solo Verstappen. Imagino que Horner sí saldrá. Es que Horner el año pasado fue. Falta. Es que si Horner no está. Es que Horner es muy divertido. Me queda muy bien. Sí. Me queda muy bien. Sí, yo espero que sí. Que Horner sí salga y yo que sé, pues por Verstappen, pues yo que sé, que hable Albon. Que haga Albon ya. Y diga, di lo que diría Verstappen aquí, ¿sabes qué se siente? Ya está. Total, estaba el año pasado por ahí donde repasó. Con la careta de Verstappen, ¿no? Como decías tú. Claro. Una careta. Y ya estaría. Abitbol invitado especial en el último capítulo. Y se anuncia su fichaje. El fichaje de Abitbol por. No sabemos quién. Va a haber, creo que va a haber algún capítulo dedicado a la movida de Honda y de Red Bull. De que se van y al final no se van. Yo creo que eso vaya tela eso. Eso no lo hemos comentado, por cierto. Ah, pero pues mira, no lo hemos comentado y era interesante. Lo de Honda. Sí. Es que tenemos una capacidad innata para comentar solo mierdas, tío. Total, es increíble. Todo esto lo solucionaremos si hicieras un guión, Javier. Ya. ¿Qué te parece?
O sea, quiero decir, ¿qué te parece la movida de que al final haya recogido tanto cable que ahora mismo es imposible saber si se han ido o no? O sea, ha recogido tanto cable onda que no se puede detectar. ¿Y tú crees en la teoría de la conspiración? ¿Cuál es la conspiración? Que todo fue un farol para obligar a congelar el reglamento. ¡Hostias! Y, no queda, pensado, y quedarse tío. En Fórmula 1. No, pues eso ha salido, ¿eh? Y me parece legítima la duda, aunque yo no me la creo. Pero me parece legítima. Exacto, no lo veo tan loco, ¿eh? Yo normalmente las conspiraciones digo, buah, tío, déjate de los porros. Pero es verdad que no lo veo tan loco, ¿eh? No digo que pienso que haya sido así. Pero, como tú has dicho, dejo la duda, ¿sí? No sé. O sea, yo creo que no. Por el hecho de que Honda es un gigante de la industria automóvil tan tocho que dudo mucho que una decisión así como es la de abandonar la Fórmula 1 la vaya a tomar por ganar 4 carreritas con Red Bull. O sea, me parece como demasiado arriesgada la decisión y además que no era un farol, no era una amenaza de nos vamos si no, no, era nos vamos. Sí, sí, nos vamos, tal cual. Entonces, me parece demasiado exagerado. Creo que tiene más sentido creer en la recogida de cable natural. De ver. Viendo, claro. Claro, de sí, ver sí, que no, el motor es muy competitivo, que han estado muy cerca de ganar el mundial hasta de constructores. Y de sobre todo, y ahí es donde voy con la parte de congelación de motores, que ahora mantener el motor va a ser muy barato. O sea, me refiero, todo el éxito que ya has conseguido con ese motor, mantenerlo con tu nombre en Fórmula 1, que yo creo que se va a quedar con el propio nombre de Honda a este paso, viendo la recogida de cable actual, que se va a suministrar directamente a motores de Japón y tal. Tener ese motor, que ya es muy rápido. Y solamente mejorarlo un poco a nivel de fiabilidad, que es lo único que se ha podido evolucionar durante los próximos 4 años en Fórmula 1, a un muy bajo precio, porque no vas a tener que evolucionar y va a ser mantenerlo y ya está. Coño, es una oferta demasiado golosa como para pirarte por completo. O sea, yo creo que eso es lo que ha hecho recoger cable a Honda. No, no... Yo también creo. A ver, la comparación tiene su gracia, pero es verdad que yo me, o sea, pienso más eso. Pienso más que es que probablemente no esperaban un rendimiento tan bueno, tan cerca de Mercedes, y han dicho, hostia, pues a lo mejor. Quedarse no es mala idea, ¿no? Porque es verdad que el otro es verdad que siendo, no sé, yo no creo en la conspiración, ¿eh? O sea, es lo que he dicho, me suena demasiado ficción, aunque es verdad que esta en concreto no parecería tan loca, pero igualmente creo que es más bien que han visto que otra es quedarse a vivir de las rentas de un motor que ya está hecho, claro. Y ya está, la movida es... ¿A qué coño se va a dedicar Red Bull Powertrains? O sea, me refiero a esa división de motores que se crea en Red Bull Powertrains. Eso tendrían que cancelarlo ya. Pero, claro, eso es ridículo. La movida es, y esto es un buen debate que, joder, nos hemos acordado ahora y 20 de podcast, pero... La movida es, Red Bull, la división Powertrains, ya han dicho que van a seguir a tope con ella, y lo que dice Helmut Marko, si no recuerdo mal, es que quieren desarrollar su propio motor. Nah, esto es una idea de pinza, no tiene sentido. Pero la movida es... No tiene sentido. ¿Realmente a Red Bull, que es mucho más que una marca de bebidas energéticas, desde luego es uno de los gigantes mundiales, pero en el fondo sigue siendo una marca de bebidas energéticas? ¿Qué puto sentido tiene desarrollar un motor de Fórmula 1, que es lo más complejo que hay, solo para la Fórmula 1, me refiero? ¿O va a dar el salto a la industria de automóvil? Que es una, que a lo mejor sí, sí, bueno, pero si no... Claro, no, es que la única manera en la que tendría sentido invertir toda la pasta que hace falta en desarrollar un motor de Fórmula 1 es que tengas planeado saltar a... Teniendo ya uno, tío, es que tienes ya uno. No lo tiene porque es de Honda, ¿no? Damos por hecho eso. Pero, hombre, obviamente, pero... Claro, quieres, pero para ganar solo en Fórmula 1 vas a hacerte un puto motor. O sea, me parece como... Además de que a lo mejor no te sale bien. Claro, ¿no? O sea, es que no tiene sentido el riesgo. Claro, y además luego pienso en, yo qué sé, Aston Martin, que es un fabricante de coches, no muestra ningún interés en hacer su motor propio, y ellos sí. O sea, yo solamente veo dos salidas. Si realmente Red Bull no se está tirando un farol con lo de hacer su propio motor para 2025-2026, de cambio de reglamento, este de motores y tal que se viene, es por dos razones. Una, o dan ellos el salto a la industria de automóvil y de repente vemos coches Red Bull. Bueno, eso sería increíble, vamos. Que podría, quizá podría pasar, no lo sé, parece un poco loco. O dos, alguna marca de coches ya conocida, Grupo Volkswagen o quien sea, se va a aliar con Red Bull en los próximos años y juntos van a desarrollar ese motor. Rollo, eso... un motor Volkswagen en Fórmula 1 y que ese Red Bull Powertrains lo desarrolle y sea un Red Bull Audi en 2024, por decir algo. Eso es fumarse un porro, pero bien. Me parece más porro lo de que Red Bull salte a la industria automóvil. No, sin duda. No. Eso es un porranco espectacular. Pero claro. Es que yo no veo ni eso ni lo otro. Yo no creo que Red Bull se vaya a meter a esa escala en la industria del automóvil. Y... habiendo dicho Honda que vuelve, lo que no entiendo es
¿Que van a seguir poniendo es que Honda no ha dicho, es que Honda no ha dicho que vuelve. Bueno, Honda ha dicho va a suministrar los motores desde Japón hasta 2025. ¿Qué nombre aparece en el Red Bull del motorista? No, ¿cómo va a poner Red Bull Powertrains si Honda ha dicho que va a seguir suministrando? Claro, yo creo que va a ser Honda, oficialmente ya. Claro, después de esta vez va a ser Honda. Es que pero, el otro no es ni legal. Si pero poner Red Bull Powertrains siendo el motor de Honda. Pero realmente Honda, a día de hoy, no ha dicho que vaya a estar en 2026. ¿En 2000? ¿Qué? Perdón. En 2026 no ha dicho que vaya a estar. Ha dicho que va a estar mientras esté congelado el reglamento. O sea, entonces. Ya, lo sé. Imagino que Red Bull lo que está pensando es: vale, y si estos no están en 2026, estamos sin nada. O sea, ¿Para qué dices que te vas a quedar si te vas a ir en el 2026? Coño, porque hasta el 2025 vas a tirar a cero coste casi. O sea, y ya vas a tirar del prestigio del buen producto que has hecho. Es cierto. Vas a invertir muy poco, entonces tiene todo el sentido del mundo. Pero a partir de 2026... Yo creo que quedarse debería tener una ambición más grande. Y cuando llegue el 26 la parto, ¿sabes? No sé, Yo creo que este año van a tirar con lo mínimo. O sea, van a tirar hasta 2025 con lo mínimo. Por supuesto, este año. Entonces, ahí tal. Que luego decían por ahí por el chat que igual el Red Bull Powertrains es solo un espacio para que trabaje Honda. No, es que Honda ya ha dicho que lo va a enviar directamente desde Japón. Antes sí. Antes parecía que iba a ceder la IP, digamos, del motor a Red Bull y que ellos desde el Red Bull Powertrains, dejando algunos empleados y tal, desarrollaran su tal. Claro. Pero ahora no, es que ha dicho que Honda que no. Que desde aquí os mandamos los motores porque... Es Honda. No, y esto es protección de Honda, porque imagino que no querrá que lo abran, que lo estudien y tal, porque es competencia, no sé qué. Entonces lo va a enviar directamente el motor Honda. Pensándolo bien, lo de Red Bull Powertrains tampoco... A mí no me gustaría, si yo tengo un motor desarrollado 100% por dárselo a otra marca. No me gusta. O sea, abrirme la puerta del motor. Lo que hace Honda es eso. Yo creo que Honda en el fondo piensa, coño, no vamos a darles toda la información realmente de nuestro motor a ellos. Y eso lo viene, no de gratis, porque se lo ha pagado, pero no lo vamos a hacer. Porque sí, luego vale mucho más el corazón del motor que el motor en sí. Claro, ¿sabes? Por supuesto. Entonces, no se sabe, es una movida. O sea, puedo entender la parte de que Red Bull quiera hacer una división de motores tal por hacer algo durante todos estos años, en el caso de que Honda los pueda dejar tirados para 2026. Porque es verdad que puede darse el caso de que de repente en 2025 diga, no, hasta aquí hemos llegado nosotros. Que Honda diga, hasta aquí, el año que viene buscar la vida. Y de repente se quedaría Red Bull sin nada. O sea, puedo entender que trabajen en algo, pero no lo podría entender esa inversión económica solo para ganar en Fórmula 1 si no va acompañado de o un salto a la industria del automóvil de Red Bull o una alianza con grupo Volkswagen o grupo lo que sea. Que yo eso no lo veo muy descabellado, Yo eso no lo veo. ¿Tú lo ves muy descabellado? Que Red Bull... Bueno, a ver, el salto al automóvil, por supuesto, como o sea, Red no Bull, olvidemos como... que Red Bull es Jaguar, Ya, bueno, joder, ya, sí. Pero, tío, pero tú me estás diciendo que creemos una marca de coches que se llama Red Bull. Es lo que tú me estás diciendo, ¿no? No, yo digo que hay dos vías. O que Red Bull... Sí, yo digo la primera, la que has dicho al principio. Que Red Bull salta al mercado... Esa me parece la fumada... Vamos, de los deportivos y tal, sí, a mí también. La segunda es menos fumada porque efectivamente es una asociación con una marca que ya existe. Pero igualmente me sigue pareciendo demasiado, tío. Claro, pero tú imagínate, Audi quiere entrar a Fórmula 1, ¿no? Se lleva rumoreando mucho tiempo tal. Audi para entrar... Sí, tú quieres... Bueno, vale, sí, termina, perdón. O sea, me refiero, Audi para entrar en Fórmula 1, lo que puede hacer es aliarse con Red Bull y esa información, ese Red Bull Powertrains, ese departamento... Con la información que vayan a sacar del motor o Honda, de tener empleados de tal, desarrollar un motor de Audi para la Fórmula 1 con esa base para 2026. Y en 2026 entrar a Fórmula 1 siendo o Audi por completo comprando Red Bull, que es una posibilidad, no olvidemos que esto podría pasar también, o Red Bull Audi, que se llama el coche Red Bull Audi. Como BMW Sauber en su momento y cosas así. Pero yo, una cosa es una asociación a nivel Fórmula 1, puro, Red Bull Audi. Pero sí, yo hablo a nivel de Fórmula 1, no a nivel de coches de calle. Ah, perdona, pues te había entendido mal. Vale, eso no me parece ninguna fumada. Eso claro, yo veo eso. No, que un coche de calle sea un Red Bull Audi me parece una cosa muy. No, claro, yo estaba diciendo que se asociasen. Coño, una asociación de manera global. General. Claro, no. Hablo a nivel vale, de. Vale, perdona. Claro. Digo, me parece. Vale. Eso sí, tiene mucho más sentido. Todo el sentido del mundo. O sea, que Audi tiene dos opciones: o entrar en Fórmula 1 con su propio motor, con cero unidades de conocimiento tal, o adquirir o fusionarse con un equipo tan establecido como es Red Bull en Fórmula 1 y con esa información estatal, podría ser una opción súper golosa. Red Bull vive de eso: Red Bull vive de asociarse con motoristas. Claro. Renault primero, después Honda. Entonces podría ser pues muy bueno
para cualquier marca nueva que entre la Fórmula 1. Y quizás Red Bull de esa manera pues quiera dejar de meter tanta pasta en Fórmula 1 y dar un poquito un paso al lado, no sé, no sabemos tampoco. Es complicado. Desde luego, lo que no tiene sentido, lo que yo no me creería y lo que yo me vería un suicidio económico, es hacer un motor solo para ganar en Fórmula 1. O sea, no, claro, claro. O sea, no, no lo veo ni de puta coña. Red Bull se meta, exacto, sí, sí, no, no. Claro, o sea, que digan, no, no, hacemos un motor por nuestra polla aquí. No, no lo veo. O sea, claro, es que no tienes garantía de que vaya a ser un motor competitivo. No, y ni retorno económico, coño, que es que no puede ser. O sea, claro, por supuesto, para ganar en Fórmula 1 es una puta barbaridad. Así que ya veremos, ¿eh? Ya veremos qué pasa. Pero es la movidita, ¿eh? Es la movidita. O sea, lo más interesante de los próximos años en Fórmula 1 a nivel estratégico, comercial y tal, es qué cojones va a hacer Red Bull y Honda. O sea, me parece lo más interesante. Porque lo que va a hacer Ferrari, sabemos. Hemos guardado para el final del bólido lo más interesante del podcast, ¿no? Sí, sí, ¿qué te parece? Pero solemos hacer eso, pero esta vez no lo hemos hecho queriendo. No. Esta vez casi se nos olvida, de hecho. Es que, claro, lo había hablado yo en un vídeo en Fórmula Fons, pero no me acordaba, claro, que no lo había hablado contigo. Entonces eso se pierde. Eso se pierde. Si Apple habla de hacer un coche eléctrico, Red Bull, why not? Pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué cambio de tema? Ah, ¿que Apple va a hacer un coche eléctrico? No lo entiendo. ¿Sí? Pero va a venir pero el cargador viene aparte, ¿no? Para contaminar. No, tío, que... Increíble eso, tío. Te envían el coche por un lado y el cargador, para no contaminar, te lo envían en un pedido aparte. Sí, aquí, sí, no, espectacular. ¿No? Puta Apple, de verdad, que asco. Qué asco me da el capitalismo, Javier, no puedo, ¿eh? O sea, me da más el radio de un combo. Hablando de Fórmula 1. Te chupa tres pingos, pero aquí estás pidiendo marcas, ¿eh? Es que a veces el capitalismo no puedo, ¿eh? Lo llevo muy mal. No, no, o sea, quiero decir, capitalismo en general a favor, ¿eh? Pero que a veces hay cosas que dices, joder, me cago en su puta. No, claro, o sea, el sistema no es que sea malo, o sea, sí, que tiene cosas. Es mejorable, es mejorable. Pero es muy mejorable, es muy mejorable. No tiene puto sentido la cantidad de dinero que se mueve en según qué cosas, tío. Mira, hay guarradas que se hacen, tío. Es que no tiene ningún sentido, pero bueno. El volante viene aparte, sí, el volante viene aparte. ¿Molaría un coche en el que podías poner tus volantes de Sim Racing, Javier? Que los puedas cambiar, que fueran intercambiables. Sí, ¿no? Para. Claro. Como el aro del SF1000 lo pongo ahí, ¿no? La verdad es que son muy chiquititos los volantes en proporción con los volantes real, ¿no? Sí, son más chicos. Bueno, sí, en general son. ¿Alguno o en general son? Claro. En general sí, pero hay alguno que es grande, de cojones, ¿eh? Sí. Yo como solo tengo el 150 ahí, con eso. Ya, ese más. Sí, ese chico. Ese chiquitito. ¿Existe eso, ¿en serio? ¿Existen coches con volantes intercambiables? Pues me da un poco de miedo que están conduciendo. Pero tú has dicho imagínate que lo sacas. No, pero lo que tú has dicho es. Uno de Sim Racing, ¿no? Has dicho eso. Claro, yo digo uno de Sim Racing. Claro. Que lo puedas apagar dos cosas. O sea, para jugar en un ordenador. De hecho, no, qué coño, me parece que en el Tesla. Fuera coña, creo que en el Tesla. Creo que. Desde el propio Tesla puedes jugar a movidas como Assetto Corsa y tal. O sea, con la pantalla del Tesla, como que lo puedes vincular de alguna manera. Hay una movida así. Creo que eso hay, ¿eh? Creo que eso existe. No tengo ni puta idea. Me parece verlo una vez en un Tesla. Que me parece como. La peor manera de invertir tus recursos en un coche de la historia. Pero bueno, en fin. Pudiendo conducir de edad, ¿por qué, bro? ¿Por qué razón vamos a conducir de edad pudiendo hacerlo de forma virtual? Que yo entiendo que va a ir muy rápido en algunos sitios, pero bueno. Es que de verdad no puedo. O sea, va a haber pregunta hoy, dicen. Se nos olvida todo, esto es un desastre. Estamos rescatando in extremis al final del bolido todos, ¿sabes? Javier, ¿cómo poder dudar de que yo no tuviera preparado una pregunta? No, la cosa hoy es que realmente, ¿qué concha vamos a preguntar, no? ¿Algo de onda? Para 2026, y no sé. Se... ¡Ah! ¡Oh, hostia! No, espérate, ¿te parece bien que Frantos tenga más años que un vos? No, ¿sabes qué estoy pensando? Que no mire los resultados de la encuesta del otro día. Hostia. Pues míralos. Venga, míralos. Míralo. Nueva tradición del Bolidos. Al final del Bolidos se mira el resultado de la pregunta de la semana pasada. Eso es. Eso soy yo. Venga. En el bolidor de hace 15 días, de hace 13, ¿vale? No, de hace 15. Venga. Preguntamos, ¿apostaríais dinero a que Alpine tiene un coche competitivo para 2022? Hubo un total de 2.111 votos. Yo voté. ¿Tú votaste? Fue. Sí. ¿Cuál? ¿Qué porcentaje queréis que diga? ¿El del sí o el del no? Hay uno que aplasta a otro. Hay uno. Es evidente. Pero aplasta. ¿Pero has hecho la pregunta ya o no? Sí. Esta es la pregunta de hace 15 días, para responderla ahora. Pero los resultados de la comunidad del bólido, si lo que surja, fue. ¡Ojo, eh! Sí, 18%.
no 82%. O sea, el 82% de gente no apostaría. Aquí tenías que haber metido un efecto de sonido de es que el boludo tiene que mejorar técnicamente, ya, tío. Sí, esto sí, no puede ser. A ver si aportas tú algo, cabrón. La intro la aporto yo, ¿no? Pero el 82% no. ¿Vale? No apostaría dinero. Así que vemos aquí muchos del plan de jiji jaja, pero cuando hay que poner pasta se nos quitan las ganas de bromear, ¿eh? Hombre, pero es que esto es obvio, ¿no? Representadísimo. Entonces, la pregunta de este bólidos. Competitivo de ganar el mundial. Literalmente dije. Claro, era para ganar. Exacto. Es que si no, no es competitivo un coche, coño. Que nos hayamos querido acostumbrar a decir que un coche competitivo es uno para quedar cuarto. Es porque estamos desesperados. Tenemos que meter efecto de sonido para esto, ¿eh? ¿Para qué? Para cuando se la pregunta, la respuesta, o sea, música, ser, tensión. Puede ser algo habría que hacer. A ver, cuéntame. La pregunta de esta semana. Para responderla en el bólido de Javi, si nos acordamos en el siguiente bólido, espero que sí. ¿Creéis que Honda seguirá en 2026? Algo así podría ser. O sea, ¿creéis que...? Momento, pero nosotros tenemos que responder a la pregunta de la semana pasada. ¿Ahora? No. Ah, vale, la perdón, nueva perdón. Pregunta, tú y yo ahora hablamos, damos nuestra opinión y luego la gente en Fórmula Fons o en Twitch, ya no en este directo, o también, por supuesto, en este rato, o en el directo de la semana que viene en tu canal, sí, opina sobre. ¿Crees que Honda estará en 2026 en Fórmula 1? O sea, que es cuando viene el cambio de reglamento, tocho y tal. Estos años se va a quedar solo porque por los loles tal. O sea, evidentemente esta pregunta no tiene una respuesta correcta. Es de opinión pura y dura. Yo creo que no. Sí, sí. Yo creo que Honda se va a quedar estos años solo porque es mantener lo que ya han trabajado. Pero que en el momento que tomó la decisión de irse a la Fórmula 1 es porque no quieren seguir. Otra cosa es que luego a lo mejor en 2028 vuelvan. Pero en el 26 yo creo que no van a seguir. Yo creo que sí. Pero vamos, con mi margen de duda. O sea, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Claro que la movida es que en tu caso, o sea, si piensas que no, como en mi caso, habría que ver qué coño hace Red Bull con ese Red Bull Powertrain y de qué manera se reinventa. Porque ya, al final, daría para muchos bólidos. Daría para muchos bólidos y habría que ver qué pasaría ahí. Sí. Tengo mucha curiosidad. O sea, me gustaría mucho. De lo que a mí me interesa lo mismo de la industria Fórmula 1 es conocer, o sea, colarme en la sede del Red Bull Powertrain, esta, el departamento que hayan hecho en Milton Keynes, y ver qué está pasando. O sea, ver de qué cojones se habla, porque tengo muchísima curiosidad. Pero. Sí. Ahí lo dejamos la pregunta, ¿vale? Esto ya sabéis que luego cuando veáis. Esta la vas a hacer, claro, cuando suba. No, ¿la haces ahora mismo o cuándo la haces? No, esto luego cuando subo el bólidos, hago una publicación desde Fórmula Fons escrita, pongo la encuesta y el link del vídeo, ¿vale? Así vale, que ahí lo dejáis, por supuesto, en comentarios también mientras podéis dar vuestra opinión. Guarden muy bien este vídeo para reaccionar en 2026 a esto. Bueno, ya ves. En 2026 no creo que esté vivo. Sí. 2026 yo creo que estaré más muerto ya que. ¿Seguiremos por aquí o qué? Sí, ¿no? Tú y yo no sé. Franz Tost, seguro. A mí por aquí me refería a Twitch. Joder. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque yo creo que sí, ¿no? El bolido 300 y pico ya. O... Buah, chaval, el bolido 300 y pico. 2026, ¿eh? Uf. 2026, ¿eh? Y que sigamos preguntando, ¿cuál es bolido? ¿Es este? ¿El 381 o el 380? Dios, esto es para preguntárselo, ¿eh? ¿Cómo estará dentro de 4 años? Tampoco es tanto tiempo, pensándolo bien. ¿Te imaginas que seguimos sin marcas? Gravísimo, durísimo, y podría pasar tanto que no te lo crees, ¿4 años sin marcas, joder. Nada más que viviendo del cariño de nuestro público y del amor y de las suscripciones de Prime que suelta esta gente aquí en mi canal o en el tuyo. Más vale eso que una marca, también te digo. Mucho más. El cariño de la gente, Javier, mejor que el dinero. Pero el cariño de la gente con dinero, mejor que el dinero sin cariño de la gente. O sea, tú me entiendes, ¿no? Yo te entiendo, sí, ya hablo tu idioma, sí. Hombre. Hombre, nada mejor que el cariño de mi público, Javier. Yo realmente vengo aquí por sacarle una sonrisa a la gente que nos lee, que nos escucha. No, es porque tienes un ego y ni te lo crees. También, por supuesto. necesitas que te escuchen hablar, ¿no? Yo cobro en sonrisas de mi gente, Javier. Claro. Totalmente, es lo que hay. Me gusta oír eso también, ¿eh? Nada, el mejor público, Javier, en este momento tenemos. Sin duda. Gente, vamos a ir cerrando el bolidos de hoy. 1:37. Bien, ¿En la media? ¿En la media? Yo creo que es un poquito más que la media, Pero muy bueno. Llámame loco. Pero está muy bien de contenido este bolido, Javier. Está muy bien. Con el gag de los cascos que se me han apagado. Es que me han hecho un par de veces el sonidito de que se iban a apagar y yo, no puede ser, estaban enchufados. Y no sé qué cojones he hecho, pero no estaban enchufados. Vale, evidentemente no.
No sé dónde estaban, pero estaban enchufados. Lo he tenido esta mañana, pero, o sea, ha quedado gracioso esa parte. Sí. Ay, perdón, no hemos hablado de las chunguitas de Vigo y Rigoberta Bandini y toda esta gente, pero bueno. Hostia, es verdad, bueno. Hostia, pues nada, a tope. En resumen rápido, Javier. ¿Estamos de enhorabuena a los aficionados de Eurovisión, sí o no? A ver, a mí es que me da tan igual. Hostia. O sea, yo veo todos los años Eurovisión, te digo. Sí, yo también. Pero llega un punto en el que da igual lo que mandemos, ¿no? Entonces. Ya. Yo me traicioné a mí mismo este año y no he descubierto la canción que nos iba a representar una semana antes del festival, que era mi tradición. O sea, ya una semana antes del festival. Ya, es verdad, eso es cierto, ¿eh? Decir, a ver con qué va Españita, pero caí porque la gente en Twitter, en mi timeline, hablaba de esto. Sí, y sí. Ya te digo, este año estoy cayendo en todo. O sea, en cuanto veo 4 tweets seguidos de un tema en mi timeline, caigo. Rafa sí, Nadal, sí. El otro día me veo Rafa Nadal. Lo del Chocas y el Square Game me lo vi. Lo del Eurovisión este igual, el Benidorm Fest. Entonces, bueno. Yo, sí. me lo puse al final, pero aún, cuando empecé a ponerlo, estaba por la cuarta canción y digo, mira, me las voy a ver en diferido, todas. Sí, sí. Me salté las partes inútiles, aunque no era mucho, ¿eh? ¿Cuál era tu favorita? Mira. Cuando vi la de Chanel, dije, mandemos esta. Porque puede ganar, pero ¿cuál es tu favorita? No, porque puede ganar, no. Ah. Yo hace 4 años seguramente no te hubiese hecho nunca esa. Okay. Pero me salió. Digo, mandemos esta. O sea, que tú estás contento con la decisión. A mí que me da un poco igual, sinceramente. es que no me quita el sueño. Yo simplemente vi un montón de canciones y dije, mira, esta misma. A mí las que más me gustaban era la de la Chanel. No es mi estilo de canción, ¿eh? No es mi estilo, pero no sé. La vi y me entró por los ojos. Te va un poco el terreo, Javier. Creo que digo, puede... No me gusta en absoluto el estilo. Pero digo, mira, después de lo que hemos mandado los últimos años, lo que ha pasado tal, digo, mandamos esto. Ya está. A mí. O eso o el de la llorería. Digo, ¿ese te gusta a ti? No, es que me gustara, es que me parece gracioso. A mí es que me gustaba, que es para reírnos de la... Me gustaba la de la Rigoberta Bandini esa, porque era el de los Vengamonjas. También me gustó, sí, estaba graciosa. Que yo no sabía que el de los Vengamonjas era su marido, entonces me hubiera hecho mucha gracia llevar un Vengamonjas a Eurovisión, la verdad, muchísima gracia. Y luego, la de las chonguitas gallegas, esa me flipaba, tío. O sea, la puesta en escena rollo peli de Disney, tío, es que literalmente es la canción de villano de Disney, tío. Ya, total, sí. O sea, sí, era sí. Espectacular la puesta en escena, la canción en el gallego, que es un idioma súper musical, que me flipa. O sea, que es que mola mazo para cantar ese idioma. Me hubiera gustado mucho. O sea, tenía mucho carisma. Lo que pasa es que la de Chanel también me gustaba. Lo que pasa es que me parecía menos carismática. O sea, un poco más mainstream, ya. La de Chanel. Era un poco claro. Más típica sí. Actuación que te puede hacer Bielorrusia, ¿sabes? Con una rubia despamparante, ¿sabes? Sí, la otra... Tenía su sello, está claro. Y la de otra con lo de la teta gigante, el mensaje, que era súper bonito. Era gracioso. No, sí, a mí la recuerdo, me gustó también, sí. Pero. Y la otra, que eran literalmente flipante la puesta en escena y como súper. Sí. Me hubiera dado. Sí, me gustó. Pero bueno, estoy contento con la decisión, yo qué sé. Sí, bueno, ya está. Tampoco que no pase. O sea, que vaya con la que vaya, ya sabemos lo que pasa. Que no es que si hay gente que se toma muy en serio. O sea, yo creo que nosotros no lo valoramos. Porque nos la pela, como tú has dicho. No, a ver, pero yo, bueno, sí. Pero es que hay gente que, para ellos Eurovisión es como para nosotros el tercer mundial de Fernando Alonso. O sea, hay gente que lo vive de esa manera y claro, entiendo que esa gente diga, es que según las apuestas, con esta hubiéramos ganado más, con esta menos, y esté como más jodido. Pero es que las apuestas, yo veo Eurovisión todos los años, insisto. O sea, sí. que no me quite el sueño, que quedemos quinto, octavo, no significa que... Pero porque no da igual, porque no da igual. Y sé lo que pasa, y he visto lo que pasa, y las apuestas me comen los cojones. Porque las apuestas... no, es verdad. Yo he visto mil veces, no, vamos a que dos tíos nos colocan en el top 5 por la cola. Cuéntamelo de verdad, con el top 5 por la cola, ¿sabes? Entonces, porque me lo veo todos los años, tío. Sí. Nada, yo creo que la movida es esa, ¿no? Que es como un poquito los aficionados de Lewis Hamilton con la última carrera que hemos sido robados. Pues ahora hay gente que son fan de las... ¿Eh? No, el Discord, que ah, perdón. Que como los fans de Lewis Hamilton piensan que le robaron en Abu Dhabi, pues ahora mismo hay fans de las tanchungueiras. Muy fans de las tanchungueiras, gente que tiene una tanchungueira tatuada en el muslo y que está pues indignada porque no la han llevado. O de Rigoberta Bandini. Que... Ya, es que además, después de cuando se terminó el programa, vi en Twitter una tendencia que era Spain 0. Y yo pensando, dime algo que no sepa, ¿no? Claro, o sea, mandemos esto, mandemos lo otro. ¿Qué te crees que vamos a hacer? Algo bueno, en serio. Nah, pues te digo una cosa, las tres son buenas, la canción. O sea, que quedaremos últimos porque, en fin. Pero es que es irrelevante de cara a Europa. Irrelevante, pero mejor que llevar canciones de mierda como otros años, Javier. No, pues yo llego a un punto en el que digo, oye,
a lo mejor lo que hay que hacer es mandar una mierda y reírnos de Europa. Pero que sea carismática, no como sea como el Manel Navarro ese que nadie, que se lo inventaron la semana anterior del festival. No, 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 o sea, esa persona no existía. Esa persona no existía, se la inventaron, cogió un señor por la calle y dijeron, te llamas Manel Navarro, vas a ser artista. No, pero y te vas a ir a Eurovisión a cantar no sé qué. No te equivoques, esa canción no era para reírse de nadie. No, no, claro, claro, era mala y punto. Era, era claro, una... era mala y él hizo un gallo. Y él hizo peor, fue lamentable. Él hizo peor. Pero para reírse era lo del Chiquilicuatre. Eso sí es para reírse. O sí, lo de la calle de la llorería, eso es para reírse. No, nah, pero poco, la calle de la llorería no tiene que ver con el Chiquilicuatre, 4, o sea... No, no tiene que ver, pero, cabrón, compárame la calle de la llorería con, yo qué sé, con la de Rigoberta, por ejemplo. Que aunque las dos son chistosas, creo que una es más, bastante más canción que la otra. Mm. En el sentido de, tío, la mitad de la canción de la llorería está literal hablando, o ya, rapeando. Ya, ya, es un poco como según como lo mires. No sé, no sé. Sí, sí, sí. Ese es no el famoso, sé, el Raiden de hace tiempo, ¿verdad? Me suena el nombre. A mí no me sonaba mucho, si te soy sincero. A mí me sonaba el nombre Raiden, algo así de no sé, de algo. Viva Antonio Lucci, pues sí, me parece una... No existe Antonio Lucci, está Viva Antonio Lucci, pero me parece una buena manera de cerrar el, ay, qué bueno, el bolidos. He leído una faltada muy grave en el chat a un cantante. ¿Una faltada? ¿Perdón? ¿Cómo? He leído una faltada muy grande a un cantante, de repente me ha hecho gracia. No, no la he visto, tío. Me faltaba una. En el chat está. O sea, de repente una faltada como muy, muy gratuita. De... ¿Es tan grande la faltada que no puedes decirla o qué? Sí, podemos, pero no quiero faltar el respeto al artista. En fin. Tío, no la encuentro y me estás. Ah, aquí, espera, espera. Vale, vale, que espera. Aquí, Javier, no le faltamos el respeto a nadie. O sea, aquí, vale, vale, no, sí, sí. No... Máximo respeto. Máximo respeto. Gente. Que lleven a Melendi y cante el nano. Vamos todos y cantamos el nano juntos. Me parece que es lo más correcto. Juntos. Tenemos que cantar una cabeza de Alonso de cera gigante. Luego, ¿dónde está la teta? Claro, en lugar de la teta gigante, una cabeza de Fernando Alonso gigante, sí, de cera. Y ya está. Y, sí, 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 y a cantar. Y decir. ¿Por qué os dan tanto miedo en nuestro plan? ¿No? Y cantar ahí. Hostia, la tío, sí, increíble. Hacerle los coros a Melendi. Melendi, ¿qué manía Melendi tiene de no querer ganar dinero, eh? Pues lo fácil que sería sacar un remake de saca un puto remake de eso. O sea, ¿qué manía tiene con no querer ganar dinero, tío? Quiero yo que gane dinero. Él no quiere ganar dinero, Melendi. No, no, no. Él... Es que se ponía número uno en Spotify un mes. Pero con cero ni aire, de broma, sin lo digo. Sin duda, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Le mete dos arreglos, dos acordes y hace algún juego de palabras cambiando a Renault por Alpine, si puede tal y... No quiero a Barrichello, Schumacher ni al Baton por. No quiero a Verstappen, no sé qué. Y el Hamilton. El plan por ahí, en algún sitio que coincida bien. Y ya está, y ya está. Temazo. Es facilísimo, ¿eh? Temazo. Ya lo tiene. La gente tiene con no querer ganar dinero, Javier. Como será un alma pura como tú y yo, que estamos aquí por nuestro público y nuestra gente. Claro, y por eso rechazamos todas las marcas que aparecen. Eso es. Recordamos la pregunta al final. ¿Creéis que Honda va a estar en Fórmula 1 en 2026? Sí, no, respondéis en la publicación. Os vais a mi canal. Si no veis la publicación, si no me acuerdo de dejar yo un comentario con el enlace o algo, pues os vais a mi pestaña de canal y en comunidad tiene que salir, ¿vale? Eso es. Gente, Javier, cuídate. Cuídese, cuídese. Ah, por cierto, te pregunté, ¿estás bien, no? ¿Del COVID? Todavía no me he hecho test para ver si soy ya negativo, pero estoy bien. O sea, bueno, hermano, sí, has estado aquí una hora y media, evidentemente estás bien. Claro, claro. No, no, o sea, sigo encerrado y tal a nivel. Ya, ya, sí, tal, pero tal. Sí, de sí, tal, sí. Pero tengo que hacerme el test a ver si hay suerte y estoy ya sanote. Pero vaya que estoy bien, hace tiempo. O sea, hoy me bajé a tomar el sol al patio, literalmente como un. O sea, me he sentado en un banco. ¿Sabes el meme este de Pablo Escobar que sale sentado en un banco así esperando? Pues era yo, literalmente, sentado en un banco. Era tú literal, ¿no? Sí, sí, sí. Sentado mirando al sol. Y yo, joder, qué guapo está el sol. Y ya está. De tiempo, ¿no? Ahora han dicho. Es, he dicho, joder. Que encima, como esta habitación no tengo ventana a la calle, muy jodido. A mí eso me pone nervioso, ¿no tengo ventana? Es que tengo ventana. Pero la ventana da al salón. Hostia, y luego no, del salón hay ventana hacia afuera. O sea, tengo, pero lejos. Claro, es un poco extraña la distribución. ¿Es una ventana que da al salón ahí? Sí. Joder, tío. Es una movida muy extraña. De la estructura es un poco extraña esta casa, pero bueno, ya. Vale, vale. Cuando me mude a mi castillo, pues. Te comentaré. Amigo, cuídese. Chat, cuídense. Igualmente. Cuídense, gente. ¿Hacemos una raid a alguien? ¿Es tu canal? ¿No te gusta decir a ti si siempre eso? Ya, verdad. Sí, ¿cómo busco yo aquí a alguien para una raid? ¿Es tu directo? No, a ver, no sé. A ver. Recomendadme gente para una raid, anda. Chat. Está Lir4E. Pero eso es una arroba. No es un nombre. Papi Gaby, el chiringuito.
Pero alguien que no tenga 1.000.000.000 de personas, hombre. Chiringuito. A ver, ¿quién hay por aquí? Vamos a mirar en Just Chatting. Ayuken 22. Voy a ser perfectamente. Me gusta ese nombre, a ver, Ayuken 22. Me suena a Hadouken. League of Legends. Venga, está bien. No se lo va a esperar. No sé quién es, pero venga. Ayuken 22. Adelante. Le decías que carrilé bien el parry. ¿Qué significa eso? Ah, no lo sé. ¿Tú has jugado alguna vez a League of Legends, Javier? Oh, claro que he jugado. Hostia, Javier, si maneja. Pues Javi, dale un consejo táctico a esta muchacha. No, pero yo ya lo dejé hace meses. Lo dejé. Pero yo qué sé, algo para que le diga a la gente del chat. Oye, muévete un poquito en la zona del jungla. Dile, insulta a la botlane. Siempre tienes la culpa. Insulta a la botlane, vale. Pues eso. Coña. Que nada, que se porte bien. Yo juego mucho en la botlane, además, ¿eh? Que trate bien a la botlane, que se lo merece, coño. Que la botlane está todo el día sufriendo, tal, en su movida y tal. ¡Gente! ¡Hasta luego! ¡Cuídense! Venga, hasta luego. Iniciar raid.